Bien, empezamos, let's go. Estamos ahí con Rip. Saludito, fandom, ¿cómo estás? Carlos también. Gatito, Juan David, Sophie, ¿cómo están, guapuras? Déjenme en los comentarios cuál es su amigo arcoíris favorito de la nueva actualización. ¿Qué le gusta más, Yellow? ¿Le gusta más Cyan? Cyan me gusta más porque parece un perrito, en mi opinión. Es como mi favorito ahora. Entre Orange y Cyan, pero creo que Orange sigue siendo mi amigo arcoíris favorito. Sí o sí. Ok, empezamos, let's go. Espérense, hacer una configuración rápida acá. Vamos a poner la cámara así porque es la que me gusta. Ya, ahora sí, vamos, let's go. Vamos a buscar las bombillas, chicos. Esto es fácil, no se dejen atrapar solamente. ¿Está bien el volumen del juego? Lo tengo muy alto. Vamos, soy tu fan. Gracias, guapu. Muchas gracias, guapu, hermosa. Escucho un blue cerca, escucho un blue cerca. ¿Lo ven por ahí o no? Siento que... Voy a ir acá. Miren, nos podemos subir a este carrito. Esta parte está súper guapa, miren esto. Mientras los demás están buscando las bombillas, podemos hacer competencia. A ver, una competencia de autos. Competencia, competencia de autos. ¡No! ¡Me gana! ¡Me gana! ¡Voy ganando, voy ganando! ¡Deku! ¡Te atropello! ¡Sí! Ya. Mucho por ahí, chicos. Hay que ir a buscar las bombillas. Soy demasiado buena en esto. Soy demasiado buena en los carritos. Ok. Vamos a seguir jugando luego de esta partida. No se preocupen los que no puedan entrar. Saluditos, Chami. ¿Cómo estás? Oye, chicos. ¿Es idea mía o ahora el juego es de día y el juego antes era de noche? ¿Es idea mía o cambiaron esto? Vamos a molestar al moradito que está acá abajo. A ver. Vamos a quedarnos aquí. ¡Cuidado, cuidado! ¡Súbanse a la piedra! ¡Súbanse a la piedra! ¡Amigo! ¡Corre! ¡Corre que te atrapan! ¡Cuidado, cuidado! Y ahora sí, ¡corre, corre, corre, corre! ¡Vengan de acá! ¡Cuidado, que los atrapan! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡No hay nada aquí! ¡No hay bombillas! Han puesto 18, todavía faltan 25. ¡Falta mucho, güey! ¡Falta mucho! ¡Saluditos, Sebas! ¿Cómo estás, guapura? ¡No, Chris! ¡Acaban de encontrar al pobre Chris! ¿Dónde andabas, Cristo? Bueno, vamos a... Nunca había jugado el juego de día. Esto es nuevo. Esto es nuevo, chicos. Nunca había jugado el juego de día. Se ve súper bonito. Se ven súper más bonitos los detalles. ¡No! ¡Corran, corran, corran! ¡Viene Blue, viene Blue! ¡Corran, corran! ¡Corran! ¡Viene Blue! Falta mucha bombilla todavía, güey. ¿Quién tiene todas las bombillas? ¡No! ¡Toreto! Acaban de atrapar a alguien. Me voy a subir acá a ver si veo bombillas. A ver, desde la cima. Hay una bombilla en el jardín central, chicos. El que está viendo el directo, hay una bombilla en el jardín central. Aquí no hay bombillas. Bien, entonces aquí tampoco hay bombilla. Aquí hay una. Bien, la tengo. Bien. Creo que voy a ir por esa bombilla del jardín central, chicos. Yo creo. Yo creo que voy a ir a esa porque no creo que la agarren. ¿Cómo te llamas en Roblox, Paola? Paola Zeta Games, chicos. Igual que como me llama en mi canal, en todos lados. ¡No! Se quedó bugueado, miren. ¿Qué le pasó? ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, reaccionó, reaccionó, reaccionó! No, no, no. No hay que hacerle bullying. No hay que hacerle bullying a Blue. Es un poco agresivo. Ok, tengo la bombilla número 24. ¿Quién tiene la bombilla número 25? ¿Alguien tiene la número 25? Nos queda una sola bombilla por ahí. Alguien la debe tener. Paula, soy tu fan, pero si mueres, puede que me veas. ¿Cómo? No me desees el mal. Bien, pusimos la última bombilla. Lo tenemos, GG. Saludos, Cristina. ¿Cómo estás, guapura? Oye, qué bonito se ve el juego de día. Yo nunca había jugado Rainbow Friend de día esta actualización. Ok, el anciano estaba como hablando too much. Le voy a saltar la animación. Espera, en realidad aún había una luz SOS. Hicimos la luz de Blue. Todo, qué risa que andan escribiendo en el chat del juego y sale la animación. Me da mucha risa eso. Saluditos, Adrián, Paula, ¿me puedo unir a ti? Claro que sí, guapura. Sí, vamos a estar probando el juego varias veces. Vamos a hacer retos. Yo creo que vamos a hacer retos, ¿ok? Yo creo que en el próximo tratemos de pasarlo sin cajas. Y tratemos de buguear a Yellow. Miren, ahí está, se activó Yellow. ¡Oh! Este nos pone a volar. Este es súper guapo porque nos pone a volar y nos podemos tirar en el inflable del castillo de Blue. Pero si lo haces mal, te puede o atrapar y acabar la partida o sacarte del mapa. Así que eso está súper guapo. ¡No! Tenemos
tenemos tres caídos, güey. Tenemos tres caídos. Cuidado con Yellow, ¿ok? Cuidado con Yellow. Yo creo que me voy por abajo. A ver si aquí no está nadie. Dele, necesitamos extintores. ¡No! ¡Acabo de ver a Yellow, chicos! ¡Corran, corran, corran! ¡Viene Yellow, viene Yellow! ¡Corran, corran! ¡Está dentro de mí, está dentro de mí! ¡No, Blue! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vienen los dos, vienen los dos! Creo que me voy a ir abajo, me voy a ir... Pero aquí abajo yo creo... Aquí estamos seguros. De repente hasta podemos ir por la... Por el... Podemos ir por, el, por la zona de morado, ¿no, chicos? Yo creo, por aquí podemos ir. Espérense. Cuidado, cuidado, quédense en la piedra. Rápido, 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 rápido. En la piedra, en la piedra, en la piedra. Todos a la piedra. Cuidado, cuidado. Saludita, noob. Espérense que se vaya morado. Ayúdame, Pau. Te ayudo, ven, ven, ven. ¡No! ¡Atraparon a uno! ¡En mis propios ojos! ¡Pobrecita! ¡Pobre casa! ¡Te atrapó el morado! ¡Un saludito, Santi! ¿Cómo estás? ¡No! ¡Cuidado! ¡Ay, que me metió un sustazo! ¡Me metió un sustazo, bien! Bueno, no, vámonos por aquí, yo creo. ¿Tenemos cinco apenas? Leopoldo, están cayendo todos, chicos. Están perdiendo todo, güey. ¿Qué pasa? Están falleciendo. Mis compañeros están falleciendo. Estos aquí están. Y estos aquí no están buscando nada. ¿Qué están haciendo acá? Vayan a buscar cosas. Bueno, yo creo que voy a buscar por el castillo de Blue. Me voy a ir al castillo de Blue a buscar, yo creo. ¡No! Cambio de planes, cambio de planes. Yo creo que me voy por acá mejor. Creo que voy a ir al castillo de Blue. Pero cuidado con el amarillo, que no vaya a pasar por aquí. Aunque no veo el amarillo y eso es lo que me da un poco de inquietud. Aquí está el último. Vale, lo tengo. Tengo el último. Lo voy a llevar. Vamos a llevarlo con calma, chicos. Hay que jugarlo con mucho cuidado de que no nos vaya a salir el amarillo por ahí. ¡No! ¡Viene Blue, viene Blue! ¡Atajo, atajo, atajo! Vamos por el atajo de aquí abajo. Por el atajo, por el atajo. Por el atajo, chicos, por el atajo. Bien, lo tengo. Ahora, hay que asegurarse que arriba no esté el amarillo. A ver. No, no está, no está. Vámonos. Bien. ¡Sí! ¡Let's go! Bruno, dice, te hice un dibujo. Gracias, Bruno. ¿Por dónde lo enviaste para verlo? ¿Me puedes mandar una solicitud de amistad? No puedo mandar solicitud de amistad, guapura, porque es imposible mandarlos a todos. Oye, Pau, ¿te puedo hacer una pregunta? Brenda, claro que sí, pregúntame. Tienes que preguntar ahora o nunca. Pau, ¿cómo tú risa? Salúdame. Un saludito, Yagna. ¿Mi risa? ¡Sí, horrible! ¡No! ¡Han atrapado al anciano! ¡En una cúpula gigante! Bueno, tenemos que ahora salvar al anciano, ¿no? Tenemos dos opciones, la verdad. Podemos no salvarlo, pero somos buena gente, así que vamos a intentar salvarlo. ¡Qué risa cómo lanzaron la cabecita, güey! ¡Qué risa cómo le lanzan la cabecita! Cuidado, cuidado, cuidado. Está sonando algo raro en mi computador, ¿ok? Creo que se está explotando. Suena como cuando abres una pestaña. Ok, acaban de agarrar un Luke ahí. Y ahora, en teoría, voy a ir a buscar otro yo. Espérense, que quizás aquí haya uno. Uy, supuestamente aquí en la cascada hay un secreto. Me engañaron, no hay nada acá. Había visto un video que ponía como una miniatura diciendo que en la cascada había un secreto. Miren, no hay ningún secreto. Es mentira, güey. Me engañan. Hacen clickbait. Ok, vamos a entrar por aquí. No, aquí hay un Lucky. Aquí hay un Lucky. Venga. Miren, chicos, les regalo un Lucky para ustedes. Con mucho cariño. Un regalo para ustedes. Ok, vamos. Vamos a llevar esto mejor. Mejor no andar de bromas, que después me atrapan y acaba la partida. Oye, ¿esto estaba antes abierto? Esto antes no estaba abierto. Eso lo acaban de abrir, ¿o qué? Pues por el capítulo. ¿Lo quieren? ¿Les gusta? Miren, tomen, para ustedes. Mira cómo cierran los ojitos. Bien, vamos. Vamos a llevarlo mejor. Antes que me lo quiten. ¡Mira que hay otro! ¡No, viene el Blue! ¡Amiga, viene el Blue! ¡Amiga, viene el Blue! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Amiga, viene el Blue, Ingrid! ¿What?
hay un Lucky, pero no puedo soltar este, porque si suelto este, se me va. Mejor tengo que llevarlo así, ¿verdad? Mejor lo tengo que llevar de una vez. Vámonos por el atajo, seguro. Este atajo sirve mucho para llevar a los Lucky's. Otro truco, chicos, que les voy a dar. Miren, cuando tengan muchos Lucky's cerca, como por aquí, ustedes agarran los Lucky's y los lanzan acá, miren. Y los van acumulando en esta pieza y no se salen, por si acaso. Oye, está cerca el pájaro. Oye, me robaron el Lucky. Chicos, te estaba dando una explicación y me lo robaron, güey. ¿Qué pasa acá? Me roban los Lucky's. Bueno, espero que la amiga lo haya llevado, por lo menos. Pero me lo acaban de robar en mi cara. Estaba explicando, dando una explicación y me lo robaron. Bueno, espero que haya ido con sus hermanitos. Ok, vamos a ir a buscar más Lucky's. Ay, la parte. ¿Puedo mandar un chat? No, espérense. Que no puedo leer el chat y a la vez. Se acaban de llevar a alguien volando, creo. ¡No! ¡Uy, me acabo de salvar! ¡De milagro! ¡Buen trabajo a todos! ¡Sí! ¡Coleccionamos todos los Lucky's! ¡Let's go! Hola, ¿cómo estás? Laria Games. ¿Cómo estás, guapura? Hola, Pau, no pude entrar en el servidor. Debiste ponerlo en privado. ¿Cómo así? Estaba en público. No te preocupes, estoy bien. No hay tiempo que perder. O algo así. Porque tenemos que escapar. Mi primer plan de escape falló, pero en realidad hay una forma más de salir. ¡Sí! Vamos a escaparnos de acá, chicos. ¡Let's go! Pau, ¿puedes mandarle un saludo a mi hermano? Se llama Benjamín. ¡Un saludo a Benja! ¡Besito! ¡Un saludo! ¡Hola, Lía! ¡Saludito para ti también! Saludos a todos. Bien, chicos, vamos ahora con lo que sería el capítulo de Cian, ¿ok? Prestad atención, son demasiado pro ustedes. Juegan demasiado bien, déjame decirle. Ya pensé que nos iba a costar más, pero es que ustedes son súper buenos. Son súper... casi que me han cargado toda la partida. A excepción de la última, que me robaron un Lucky en mi cara. En la última me robaron un Lucky. Ok, ¿no tuvimos caídos en esta, parece? No. ¡Bien! Ahora tener cuidado porque tenemos a Cian activo, ¿ok? Así que vamos a ver. Cuidado. Espere. Me voy a esconder un momento. ¿Quién está volando? Me voy a esconder un momento porque voy a bajar un poquito acá, porque tengo un problema con el PC, que suena como un sonidito de ventana abierta, pero ya lo quité. Creo, no sé. Bien, vamos a buscar la sugar, ¿ok? Vamos a buscar el azúcar, que en el video anterior que hice dije que era una harina, pero es azúcar, la verdad, me equivoqué. Pero da lo mismo. Bien, aquí tenemos azúcar. Azúcar, ven ahí, ¿no? No veo azúcar. Blue está aquí adentro, Blue está aquí adentro, lo acabo de ver. Miren, acaba de entrar por esa puerta. Así que... Vamos con cuidado, que aquí está Blue, chicos. ¡No! Lo primero que digo, dije, vayan con cuidado. Y salió corriendo. Dije que Blue estaba aquí en el castillo. ¿Por qué no me hacen caso? ¡No! ¿En qué momento estaba Gris detrás? ¿What? No lo había escuchado que está. ¡Ay, qué jugada tan sucia! No había escuchado que Gris estaba detrás de mí. Estaba pendiente de Blue que estaba adelante, pero no de Green que estaba detrás. ¡Oh, qué cruel! ¡Ay, oh, te lo juro que pensé que le iba a pasar a primera! ¡Me trolearon horrible! Me estaba riendo porque habían atrapado al que tenía Blue y me atrapó Green. ¡Qué falso, güey! ¡Qué falso! Bueno, vámonos. No puedo reaparecer, no tengo rooms. ¿Cómo hago acá? Soy pobre. Bueno, mejor así, así entramos al lobby. Esta sí la pasamos, chicos. Esta sí la pasamos. Vamos a un servidor vacío. Esta sí, prometidito. Esta ya no ando con juego, ¿ok? Esta me la paso a la primera. Vamos a darle a ascendente. ¡Uy, qué falso, chicos! Me aplicaron la 13-14. No sé qué me hicieron ahí. Me metieron a Blue adelante y Green detrás. ¿Qué iba a hacer yo? O sea, podía salir corriendo, pero le escuché muy tarde. Escuché muy tarde a Green. Vale, sígueme en partido, chicos. Saludos, Cami, ¿cómo estás, guapura? Veo todos tus videos, dice Aníbal. Ani, un besito para ti, Aníbal, que estés muy bien. Fandor, un saludito para ti. Alma también, ¿cómo estás, guapura hermosa? Bienvenidos todos sean al directito de hoy, ¿ok? ¿De qué país me escriben? Que se me olvida preguntarles eso. Siempre me gusta saber de qué país me están escribiendo el directo de hoy.
Bueno, chicos, ahora sí, seriedad absoluta, ¿ok? Seriedad absoluta. Esta vez sí vamos a ganar. Traten de skipear la cinemática para que no sea tan largo, pero vamos a intentar ganar esta vez, ¿de acuerdo? Vamos a darle aquí, podemos entrar. Entren, entren, entren. Un total de 15. Acaba de entrar un coquito, ¿es en serio? De Perú, de Argentina. Saludito a la gente hermosa de Perú y de Argentina. De México, saludito. Ok, Nicaragua. Oh, qué guapo. Qué guapo, gente de Nicaragua, ni idea. Ni idea que teníamos aquí gente de Nicaragua. Qué guapo eso. Ok, ahora sí, chicos, seriedad absoluta. Esta vez lo vamos a pasar sí o sí. No quiero que hayan errores. No voy a dejarme confiar por ninguno de los amigos arcoíris. Voy a estar atenta a todos. A ver qué dice acá. De Colombia, de México, de México y de... Mucho Colombia y México y Argentina, veo en el comentario. De Venezuela. Mira, somos compas, somos compatriotas. A ver, chicos, ¿por qué la mayoría siempre... Parece algo súper loco, pero la mayoría siempre me pregunta si soy hombre. No sé por qué. Obviamente, porque yo hago los videos sin cámara. La razón por qué hago los videos sin cámara es porque se me hace más divertido. Tanto porque creo que se disfruta más el juego sin cámara. Y segundo, porque editarlo se me hace más fácil. La verdad, por eso es que hago videos sin cámara. Pero hablo en mis videos. Y la mayoría me comenta o me han preguntado mucho si soy hombre. ¿Por qué me hacen esa pregunta, chicos? ¿Qué acaso tengo voz de hombre? Porque de verdad que no lo creo. Y estos días estuve buscando mi nombre en internet y salió Paola Citarín es hombre. ¿Quién anda buscando eso en internet, güey? ¿Qué pasa? ¿Por qué andan buscando eso? Y aparte, me andan diciendo tía Paola, ¿qué onda? Ten cuidado, aquí, esquipiemos, 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 esquipiemos. Es Coco de Vitacoco. Yo tengo ese skin también, es súper guapa. Saluditos, Cami, ¿cómo estás? De Perú, gente de Perú. Saluditos a la gente hermosa de Perú. Ok. Pau, ¿jugarás el Cufrío otra vez? Vamos a ver, la idea es que... Vicente, muchas gracias por venirte, por ser parte de los miembros del canal. Besito, guapo, hermosa. Muchas, muchas gracias, guapura. Se agradece mucho. O sea, la idea es pasarlo, ¿ok? La idea es pasarlo, pero aquí estamos teniendo un ligero problema, tuvimos. Bien, ahora sí, chicos, seriedad absoluta. Miren, me lo voy a tryhardear, ¿ok? Miren lo que voy a hacer. Voy a jugar sin detenerme. Voy a jugar sin detenerme, literalmente. Cuando hice la guía, me jugué esto tryhardeado, ¿ok? Me jugué la partida sin detenerme. Así que vamos a hacer lo mismo. Intentemos que no me vaya a salir nadie por ahí, porque sería súper triste. Ok, aquí hay una bombilla. Vamos a ver, a veces aquí también hay bombillas. No hay. Y aquí tampoco. Vamos a subir. Un saludito, belleza, la que me escribió de Argentina. No alcancé a leer tu nombre porque pasó súper rápido. Ok, aquí tengo tres bombillas. Vamos a bajar ahora, tener cuidado con Purple. Cuidado que está caminando por ahí, chicos. No voy a bajar mejor, no me la voy a jugar, no quiero perder. Ok, entonces vamos a ir a la montaña de Orange, que tenemos aquí el Lucky gigante. Vamos por aquí. Y ahora, aquí no tenemos nada. Aquí a veces hay también, aquí. Este siempre lo consigo. Y aquí también tenemos uno. Aquí en esta esquina también a veces hay uno, pero a lo mejor ya lo agarraron. Cuidado con Blue, que me puede salir de repente, ¿ok? Me mete un sustazo. Encuentro las bombillas. Amigo, ¿qué haces escondido ahí si no hay nadie acá? Ok, abrimos. Estoy aquí con un coco, chicos. Estoy aquí con un coquito. Ok, tenemos esta bombilla. Lo estoy tryhardeando, ¿ok? Y ahora creo que me voy a ir por el atajo, ¿ok? Voy a ir por el atajo porque las voy a subir. Aquí hay otra. Cuidado que viene Blue, cuidado que viene Blue, cuidado que viene Blue. Echen para atrás, echen para atrás. Así, vamos. Subimos, subimos, subimos. ¡No! ¡No me vas a volver a atrapar! ¡Cuidado, chicos! ¡Bajen! ¡No! ¿Quién atrajo Blue? ¿Quién trajo Blue? ¿Quién trajo Blue? ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¿Quién trajo Blue? ¿Quién trajo? ¡Uy, ese estuvo muy cerca! ¡Ese estuvo muy cerca! ¡Ese estuvo muy cerca, güey! ¡Se me paró el corazón, chicos! Tenía a Blue y a Green ahí mismo. ¿Quién hizo eso? ¿Cómo es posible ese suceso? ¿Cómo es posible ese suceso? Wey, ¿qué hicieron, loco? ¿Por qué hicieron eso, chicos? Uy, casi pierdo ahí. Bueno, no, vámonos, let's go. Tengo varias bombillas, no puedo perder porque tengo que meter esas bombillas ahí. No, está Green ahí todavía. Miren,
Mírenlo, está súper campero. Amigo, quítese de ahí, güey. Creo que me voy a quedar en la rueda de la fortuna a esperar que se vaya Green mejor. Creo que me voy a quedar aquí mejor. Vamos a esperar que Green se vaya, chicos. Vamos a hacer un día de parque. Saludo, Ismael, ¿cómo estás? Casi te mato. Sí, casi muero de nuevo. Tía Paola, no me digas tía Paola. Te amo, Pao. Alma, saluditos. Y Chaito, porque dice chao. Saluditos, las casas del gameplay. Ok, ahora sí me voy a bajar, ¿ok? Ya se movió Green, así que en teoría voy a ir a llevar las bombillas que me quedan. ¿Qué dice? Hola, Chim, ¿cómo está belleza? Uy, no puedo leerlo, chicos, pasa el chat muy rápido. Voy a intentar leerlo lo más que pueda. Vale, ya tengo esto. Bien, Green se movió. Green se movió. ¿Y las bombillas que yo tenía me las quitaron? ¿Chicos? Chicos, yo tenía unas bombillas en las manos, me las quitaron por subirme a la rueda. ¿Eso es real? ¿Me quitaron las bombillas por subirme a la rueda? No sabía que eso pasaba. ¿En serio? Bueno, vamos a ir a buscar las bombillas, güey. Sí, creo que me quitaron las bombillas. Ah, te las quitan si tienes mucho tiempo. Ay, no sabía eso. Oh, creo que yo tenía ya las últimas bombillas. Ay, güey. Bueno, no importa, no pasa nada, chicos. Let's go, lo tenemos. Tenemos 17 bombillas. Solo faltan la mitad. Vamos a buscar. Bueno, no la mitad, menos de la mitad en realidad. Mejor corramos. Pero ya las bombillas la tomaron, porque las bombillas estaban iluminadas. Las bombillas, 18, 19, 20, 5, 6, 7 bombillas, ¿no? 5, 6 bombillas faltan. Ya las bombillas las tienen, ¿no? Yo creo que ya tienen las bombillas. Gilfra, muchas gracias por ese super chat, super hermosa. Un besito para ti. ¿Qué tal? Un saludito. Oye, hay dos cosas que acabo de descubrir. Primero, le metieron el día al juego, porque el juego era de noche. Segundo, le metieron subtítulo en español. Tercero, te quitan las bombillas si las tienes mucho rato. No sabía nada de eso, ¿ok? Me estoy enterando ahora que estoy jugando con ustedes, me estoy enterando. Ahora... falta una bombilla, no la voy a ir a buscar porque seguro la bombilla alguien la tiene, pero no la ha traído todavía, si no saldría iluminada. Así que bueno chicos, aquí todos una foto mientras, una foto antes de perder la vida ante una amiga arcoiris, una foto, ok, me voy a cambiar la caja, me voy a poner la caja de... déjalo mejor. Bien, ahora sí, vámonos. Esta caja me pone un arito. Miren, esta caja es súper exclusiva. Me la gané en un concurso. Me pone un carito de luz. Ya. Acabo de ver la última ampolleta, voy por ella. Voy a ir por la última ampolleta, chicos. Corre. Está del otro lado la ampolleta, pero no está. Está súper camper, chicos, está súper camper. Está en el castillo de Blue la ampolleta. Alguien ya la tomó, parece. El que tomó la ampolleta, porfa, llévale a la. Se me fue la palabra. El que tomó la ampolleta, porfa, llévale a donde va. Que no sé dónde va, se me olvidó el nombre. Llévale a la lámpara gigante de SOS. Lleva la bombilla, güey. ¡Bien! ¡Sí! ¡Lo logramos! Aunque yo no hice nada, me cargaron. Pau, ¿me saludas? Soy de Chile. Rosa, un saludito para ti y a la gente hermosa de Chile. ¡Cole! Ahí tienes que cole. Bueno, y un saludito para ti, guapura. Alejandro, ¿qué tal, guapura hermosa? También para ti. Esconi, Daniel, Ismael, Alejandro, Fátima, Rito. ¿Qué tal, guapuras? Bienvenidos sean. Bien, pasamos la primera etapa. Let's go. Aplausos. Ahora nos vamos a pasar la segunda, ¿ok? Sin perder y sin ninguna baja. Eso es lo más importante. Tal vez esto pueda ayudarnos a salir de aquí. Ok, en teoría ahora tenemos que buscar los extintores. Pero se acaba de activar hielo, que es el amarillo. Así que tenemos que tener cuidado para que no haga un esfardo y nos atrape. Jonor, ¿cómo estás? Chica normal. Te quiero, Pao. Ah, guapura, muchas gracias. Un besito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, por cierto, ya se pasaron también. ¿Colorea huefardo?
sacar un nuevo capítulo. Saqué hasta guía del nuevo capítulo, chicos. A ver el video. De hecho, hoy podemos jugarlo también. Luego de los Rainbow Friends podemos jugar Colorea Wefardo. Y los que no se lo pasan, le ayudo a pasárselo. Se meten en el servidor y les muestro el camino. Viene Blue, viene Blue. Cuidado, viene Blue. ¿No puedo caminar? ¡No! ¡Tenemos la primera baja! Acabo de atrapar a uno. Voy por arriba mejor. Quizás aquí arriba puedo ver algo. ¡Abajo! ¡Abajo hay extintores, chicos! En el jardín central. Aquí también hay uno. ¡No! Panelatada de México. ¿Cuál? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no puede ser! ¡No! ¡No! ¡Suéltame, güey! ¡Suéltame! ¡Suéltame, güey! ¡Suéltame! ¿Cómo salto, güey? ¿Cómo salto, güey? ¡Ayuda! ¡Salto! ¡Salto de aquí, ¿no? ¡Bien! Me acabo de sobrevivir, chicos. Acabo de subir ante el pájaro. Uy, eso me asusté. Me asusté mucho. Me puse pálida. Me agarró el pájaro, pero logré salir con vida. Bien, lo tengo. No lo vi, chicos. Me agarró de repente. Estaba detrás de la puerta. ¿Cómo me iba a dar cuenta? Uy, acabo de sobrevivir la Scooby. La acabo de revivir, Scooby. Ok, vamos a... aquí en el... debajo de... Uy, no sé por qué suena mi computador. Parece que se le abrió una ventana loca. Bien, vamos a esperar que Green se vaya para allá. Y ahora... vamos a ir por los extintores que están en el jardín, güey. Ok. Me acaban de meter un sustazo. Aquí... ¿tomaron ya los extintores que estaban aquí abajo, chicos? Aquí habían unos. Parece que sí los tomaron. Sí, parece que sí los tomaron, porque no hay ninguno acá. Entonces, ¿dónde están los demás extintores? Pau, ¿cómo me puedo unir? Siguiendo partida, le das a seguir en partida y te unes, guapura hermosa. Ok, vamos, let's go. Quedan... acabo de sobrevivir, no sé ni cómo, chicos. Acabamos de sobrevivir al pájaro amarillo, al pollo helicóptero, al helicóptero. Así que yo creo que esta partida sí la vamos a ganar, sí o sí. Pero necesitamos más extintores. Miren, ahí está el pájaro. Está volando. Creo que por aquí. Creo que vamos a buscar más ex. Es que no tengo ni idea dónde están. Pareciera ser que ya los tomaron, pero no los han llevado a la zona. De hecho, queda un extintor todavía. Pero yo creo que ese extintor ya lo tiene alguien. Uy, está Green. Mejor no nos acercamos, que me atrapa. Bien, perfecto. ¡Sí! ¡La tenemos! ¡Let's go! Pasamos la segunda etapa. Me saludas, Mérida, ¿cómo estás, guapura? Un saludito para ti. Hola, ¿cómo estás? Soy nueva sub, veo tus videos. Hola, guapura, ¿cómo estás? No te atrapan si estás dentro de donde la silla, que sube y baja. ¿Cuál silla? Saluditos, Full, ¿cómo estás? Saluditos, Marisol. Estoy leyendo ya. Primera vez que hago la técnica del pollo, ¿ah? Primera vez que hago esa técnica de sobrevivir ante el pollo amarillo. Ante hielo. No la había hecho nunca antes en mi vida. Así que fue divertido. Fue mi reacción por primera vez. Literal, nunca había hecho eso. Siempre corría de él. Nunca me había atrapado. Está súper divertido poder saltarle. Está súper divertido. ¡No! Tuvimos 3 bajas en este capítulo, en esta etapa. 3 bajas. Ok. Aquí hay un Lucky. Bien, llévalo, amiga, llévalo. Llevemos los Lucky, por favor. ¿No hay? Quedamos entonces por acá. Vamos a buscar los Lucky que están por ahí recatos, chicos. Creo que voy a ir por arriba. Más que nada para hacer un chequeo del mapa. A ver, ¿dónde están los Lucky? Hay uno en el jardín. Chicos, hay uno en el jardín. Creo que hay uno en el castillo de Blue también. Hay uno en el jardín central y hay uno como en el castillo de Blue. ¡Ay! Ya lo tiene. ¡Uy! Acabo de ver al pollo también. Aquí a veces también hay uno. Voy a buscar si a ver si está. ¡Amiga! ¡Anda a llevar ese Lucky! ¿Qué haces por aquí abajo? Bien, lleven eso. Los que tienen los Lucky, llévenlo. ¡Corre! ¡Viene Blue! Los que tienen los Lucky tienen que llevarlo. Bien. Entren a la pista. Blue no entra acá. Bien. Amigo, el que tiene el Lucky, anda a llevarlo, por favor. Anda a llevar ese Lucky. Bien. Blue creo que ya se fue. Pero está Yellow. Espérense, está Yellow. Yellow acaba de... ¡Ay, que Blue está arriba!
No entra acá, creo. No entra acá, ¿verdad? No, no entra. No entra a la pista de arcoíris, chicos. No entra. Miren, ahí se va a ir. Ahí se va a ir. Se va enojado, el pobre. Hola, Tiago, ¿cómo estás? Hola, Ángel, ¿cómo estás? Coqui también. Guapura, bienvenido a la familia. Ok. Entonces, vamos a ir Lucas de 10. Faltan pocos. Yo creo que este capítulo sí lo pasamos. Yo sí creo que este lo pasamos ya. Hay pro jugando, hay pro jugando. Ok, ahora sí, vamos a subir. Escucha los Lukis, pero creo que son los Lukis que están poniendo ustedes. Tenemos 7. Faltarían 3, ¿no? Faltarían 3 Lukis. Voy a subir para ver si los Lukis están en alguna parte visible y poder decirles. A ver. ¿Ven un Luki por ahí? No, no veo. No veo Lukis. No veo Lukis por ahí. ¿Habrá uno por acá? No. Creo que, los que faltan están como dentro de las casas. De los castillos o algo así, porque no los veo por fuera. Ok, aquí tampoco hay ninguno. ¿Dónde estarán los Lukis? ¿Vieron uno ahí ustedes, chicos? Los que están viendo la transmisión, ¿vieron uno por ahí? Saluditos, Johnny, ¿cómo estás, guapura? ¿Vieron uno por ahí, no? No veo nada. Faltan 3 todavía, pero no sé dónde están. Voy a intentar bajar, quizás. No, no, no me la juego mejor, no me la voy a jugar. Me voy a poner ahí, pero no, no me la quiero jugar. Creo que voy a ir por debajo de los jardines. Faltan todos. ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! Ven, ven, chiquito. Tomen, chicos, para ustedes, con mucho cariño. Les regalo un Luki. Ok. Voy a ir al jardín central, ¿de acuerdo? Voy a ir al jardín central y lo voy a meter por ahí. Rápido, 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 rápido. Cuidado, cuidado. Voy a bajar por aquí. Vamos a llevarlo por acá mejor, chicos. No me la juego, no me la juego. Vamos a subir. Bien, no hay nadie. 8. Faltan 2. ¡Miren el pájaro! ¡Miren el pájaro! ¿Vieron eso? Está en su nido. Está en su nido. ¿Vieron eso, chicos? El pájaro nos está cazando desde acá. ¡No, corre! ¡Corre, corre! ¡Que viene! Se mete en el nido, parece. Quizás está aquí el Luki que falta, ¿no? ¡Bien! ¡Cuidado, chicos! ¡Uy, viene Blue! ¡Viene Blue! ¡Viene Blue, chicos! ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Caja, caja, caja! ¡Viene Blue! Como se diga. Uy, qué difícil. Ok, vámonos, vámonos. Lego. Cuidado, ahí viene, ahí viene. Uy, eso estuvo cerca, amigo. Estuvo cerca. Casi pierdes la vida ahí, amigo. El coquito. El vitacoco casi pierde la vida ahí, chicos. Ok, falta. ¿No? No puede ser. Viene Blue, ¿no? No, todavía me ve. De aquí ya no me ve, ¿verdad? ¿What? ¿Qué traicionista es el Blue o qué? ¿Qué traicionista? Pau, hay un final malo, que si se te acaba el tiempo, lo sé. Yo me lo saqué a la primera, el final malo me lo saqué a la primera, soy experta. Pero bueno, ahí acabo de ver el... No, está Green, cuidado. Acabo de ver el último Luki, pero están súper camper, ¿ok? Están súper campero estos locos. Creo que voy a bajar por aquí. Y voy a intentar buscarlo. A menos que ya lo hayan atrapado. Creo que ya lo agarraron. Creo que ya agarraron el último Luki, chicos. Creo que ya lo agarraron porque no lo veo. Sí, lo tienen. Vamos. ¡Colócalo, amigo! ¡Sí! ¡Hemos salvado al anciano! ¡Bien! Creo que si no lo salvas, lo que pasa es que salen como fuegos artificiales y sale una animación donde estás tú como en una caja. Pero no le pasa nada al anciano, no se preocupen, el anciano queda vivo, ¿ok? Aquí no se hace daño a nadie. Saluditos, Naruto. Saluditos, Tim. Hola, Jackna, ¿cómo estás, Pau? ¿Vas a jugar Doors? No sabemos.
No tenía pensado jugar Doors, la verdad. ¿Cómo estás, chicos? Dejen de estar haciendo spam porque si no los voy a tener que banear, ¿ok? A los que están haciendo spam en el chat, dejad de hacer spam porque los voy a tener que banear entonces. Hola, Quesito, Alexis, Miguel, Pepe. Ok, viene uno de mis amigos arcoíris favoritos. ¿Cuál es su amigo arcoíris favorito, chicos? Dejadlo en los comentarios. El mío es sin duda alguna Orange. Sigue siendo Orange, aunque aquí en este juego casi no lo ponen. Creo que Orange solo te lo vas a topar al final del juego, cuando estás en la parte de los carruseles. Pero es mi favorito. Y mi segundo favorito ahora es Cian. Cian me gusta mucho porque se parece a Chimuelo. Se parece a Chimuelo, es súper tierno. Ok, vamos entonces por el azúcar, chicos. Vamos a pasar esto en modo Pro Players. Vamos a pasarnos ahora esto en modo Pro Players. Lo que necesitamos es azúcar. Ojo que nadie nunca revisa esta parte y aquí a veces aparecen objetos. ¿Qué es aquí? Aquí a veces, chicos, aquí en esta mesa aparecen objetos y casi nadie busca ahí. Por si acaso un día no saben dónde están las cosas, puede que estén ahí. ¿Qué, avancemos? Escucho mucho a Green, no sé por qué. Voy a subir por acá solo para echar un vistazo de dónde están las azúcares. Tenemos. Aquí hay un azúcar aquí, pero se acaba de meter el amarillo. Hay un azúcar frente al castillo de Blue, por si acaso. Hay un azúcar frente al castillo de Blue. Yo voy a llevar esta mientras. Y voy a intentar llevar esta también. Vamos, vamos, avancemos, avancemos. Hay que tener cuidado. Cuidado con que el amarillo está dentro del castillo de Blue. Los que están entrando al castillo de Blue, tengan cuidado porque está por ahí. Ok, avancemos. Vamos a llevar esto. Tengo dos azúcares. Bastante bien, bastante chill. Ahora vamos por acá. Y vamos a colocarlo. Let's go. Bien, lo tengo. Falta uno solo. Falta uno solo, chicos. Alguien debe tener el último que falta. Alguien debe tener el último que falta. No me digan que no lo tiene. Miren qué lindo se ve la cueva de Blue. Está súper bonito. ¿Se imaginan en la vida real un parque temático de los Rambos? ¿Qué? Sería algo súper loco, pero sería bonito, ¿no? Necesito decirte algo. A ver, dime. ¿Me saludas? Ángel, un saludito para ti. Oye, Pau, cuando hiciste directo antes... ¿cuál directo? Hay un directo que tuve que borrar porque YouTube me puso que le puso una canción con copyright. Por eso. No sé ni qué canción era, pero a veces YouTube se tumba los directos por canciones que tienen copyright. ¡Bien! ¡Lo pasamos! ¡Let's go! ¡GG! Ok, acabamos de mover al Lucky. Ahora sí, vamos a la cueva de Orange. Oh, esta parte es súper divertida. Esta parte es súper guapa, me gusta mucho. Rosa, un besito para ti, saluditos. ¿Cuánto tenemos de directo ya? ¿Una? ¿Casi una hora? Saludito, Axel, ¿cómo estás? Pau, ¿me puedes seguir? No puedo seguirte, guapura, ¿qué es eso? Una petición muy heavy, muy, muy complicada. Ok, vámonos, let's go. ¿Vamos rápido? Vamos a ir por acá, vamos a seguir por el caminito y ahora sí, vamos a tomar el teletransportador. Vamos a irnos ahora todos por los carritos y esta parte es súper divertida, me gusta muchísimo. Vale, vamos por aquí. Saltamos y ahora sí. Tenemos que subirnos. ¡Súbanse a cualquiera! Esta ¿confías en este jugador? ¿Se quiere unir a tu carrito, más o menos? Pero vamos a decir que sí, confío. Espero que no me traiciones, amigo. Los acabo de aceptar, todos. Mi carrito está súper lleno, güey. Tengo aquí 3 personas. Espero que no me traicionen. ¿Pero voy a tomar agua? Bien, avancemos. Hola, Cami, ¿cómo estás? Chicos, me están escribiendo cosas súper complejas en el chat que no puedo responder en el chat. Están poniendo cosas súper random. Abby, ¿cómo estás? Nancy, hola, soy fan, me saludas, me llamo Nachi. Nachi, un saludito para ti. Ok, estamos ahora en lo que sería la parte de los... ¿What? ¿Por qué hubo gente que se fue hacia el otro lado? ¿Qué pasa si te vas al otro lado? Nunca me he ido al otro lado, pensé que era imposible. Bien, entonces vamos a empezar. Rosa, un saludito para ti. Ángeles, también. Axel, también. Bueno, ahí hay un moderador, Maggie. Porfa, banear a los que andan haciendo spam en el chat. Voy a tener que banear a los que hacen spam, chicos, porque escriben muchas cosas repetidas.
y no pudo leer los nuevos mensajes. Ok, vamos a hacer algo. Ahora, vamos a seguir a los Lookies, ¿ok? El carrito de los Lookies es la guía. Si no lo seguimos, va a ser un enfardo. Lo tenemos bastante fácil, la verdad. Está por aquí cerca. Alba, ¿cómo estás, guapura? Un saludito para ti. Un saludito para ti, guapura. ¿Cómo estás? A ver, escriba rápido en el chat. ¿Creen que lo pasemos, sí o no? ¿Creen que nos pasemos el capítulo, sí o no? A ver, ¿qué dice en el chat? ¿Lo pasamos? Ya estamos en lo que sería el final, así que yo creo que... ¿What? ¡Se viene! ¡Se viene! Esta parte es súper guapa, me encanta mucho. ¡Sí! ¡Siguen a los Lookies! ¡Giren, giren, giren todo el carro! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Avancemos! ¡Let's go! ¡Rápido! ¡Uy, qué guapo! ¡Yupi! Esta parte está súper guapa. Ok, seguimos. Y vamos a dar una curva. Seguir a los Lookies. Tenemos lava. Tenemos a Orange, que es minero. De acá. Bien. Vuelta. Vueltecita. Peligro delante. Ok, ahora vamos a subir. ¡Let's go! ¡Sí! ¡Yupi! Miren cómo se ve el parque de día. ¡Qué guapo está esto! ¡Qué guapo! ¡Yeah! ¡Let's go! ¿Damos vuelta? Tenemos la vuelta. Ahora aquí damos otra vuelta más. ¡Bien! Seguir a los Lookies, chicos. Seguir a los Lookies. Bien. Ahora. Todos, girarse. A la derecha, a la derecha. ¡Rápido! ¡Uy! El último no quería girar, el calvo. ¡Bien! Estamos ahora en el parque. Aquí, vamos a dar una vuelta. Cuidado, seguimos a los Lookies. Importantísimo. ¡Rápido! ¡Mira Yellow! ¡Uy! ¡Casi nos atrapa! ¡Sean más veloces a la hora de escoger! Bien. Ya estamos en la parte final, chicos. Hay que enfrentarnos a Gia, hay que evadirlo. ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Bien! ¡A la basura! ¡Al drenaje! ¡Sí! ¡Ya tenemos! ¡Let's go! Bueno, no, todavía no. Falta la última persecución. Espérense, que todavía no hemos terminado. Hay que hacer así para que salta cinemática. Se viene, ahora sí, oficialmente. ¡Corran! ¡Ya! ¡Let's go! ¡Corran! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Persecución final, chicos! ¡Cole, cole, 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 cole! ¡Cole, cole, 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 cole! ¡Viene, viene, viene! ¡Agache, agache! ¡Agáchese! Bien, perfecto, vamos. ¡Let's go! ¡No, Justin! ¡Se quedó atrás! Tenemos el primer caído, chicos. ¡Vamos adelante, vamos adelante! ¡A correr, chicos! ¡Síganme, síganme, síganme! ¡Tiramos el camino! ¡Let's go! ¿Y giramos? ¡Agachen, agachen! ¡Podemos quedar acá! ¡Rápido, rápido, amiga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Let's go! ¡Qué hace un coquito ahí! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Let's go! ¡Gigi! Miren lo que va a pasar al final. Se va a venir parte 3, ¿ah? Se viene parte 3 con Blue. ¡Sí! Miren, miren esto, miren esto. Miren esto, prestado atención, chicos. ¿Dónde estás, Blue? Vamos a llegar tarde. ¡Sí! Vamos a llegar tarde, ¿por qué? Porque va a haber una tercera parte. ¡Bien, chicos! ¡Son muy pro! ¡Lo lograron pasar! Prácticamente ustedes lo pasaron. Yo los acompañé. ¡Gigi! ¡Qué buena, chicos! ¡Qué bueno que son, ¿eh? ¡Qué buenardo! Vale, espérense un momento. Vamos a salir por acá. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos vamos a otro juego o qué? ¿Nos vamos a colorear o de fardo? ¿Nos vamos a colorear un fardo? ¿Qué es fardo? F, o sea, cuando algo falla. Fardo es de fallar, de que fallaste algo. ¡Saluditos! ¿A Doors? No tenía pensado jugar Doors hoy. ¡Saludos, Berna, Jackie, Spin, Gian!
Tengo años que no juego Doors. Desde el último directo no juego Doors. Colorear o el fardo. Yo iría por colorear o el fardo. Solo el primer capítulo. Colorea o el fardo o Doors. ¿Qué dicen en el chat? Colorea o el fardo o Doors. ¿Qué dicen? Los leo. ¿A qué juego nos vamos ahora, chicos? ¿Colorear o el fardo o Doors? ¿A Doors? ¿A Colorea? ¿A Doors? Yo creo que juguemos los dos. Vamos a ir a los dos, yo creo. Juguemos los dos. ¿Con cuál empezamos? Vamos a empezar con... Es que nos podemos pasar Colorea o el fardo rápido también. A ver qué está en Doors. Chicos, mi computadora está que se... No escribe el chat de mi computador. ¿Qué le pasa? Espérense, que se dañó el computador. Espérense un momento, que ahora no me deja escribir. Ahora sí, ya se arregló. Vamos a jugar. Es que podemos jugar una partida de colorea o de fardo y Doors. Podemos jugar las dos cosas. Pero no sé con cuál empezamos. La verdad. Veo mucho Doors en el chat. A ver. Veo mucho Doors. Vamos a un servidor público, yo creo. Ascendente. Unirme. Bien. Aquí estamos ya. Denle a seguirme en partida, eso sí. Miren eso, ya tengo 160 muertes, qué orgullo. Ahora lo que no sé es por qué mi computador suena como que si se está abriendo una pestaña, está como con fallas, ¿no? Está como un poco fallas. ¿Algo saben de la actualización del piso 2? Yo no tengo ni idea qué ha pasado con Doors y la actualización del piso 2. ¿Alguien sabe en el chat para cuándo se venga la actualización del piso 2? Muchos me preguntan que cuándo vuelva a subir Doors, pero es que en realidad estoy esperando la actualización, sí o sí. Ya he jugado tanto fangames que literalmente ninguno me sorprende ya. Estoy esperando simplemente la actualización del juego. Chicos, pero si jugamos en servidor privado solo pueden entrar 4, ese es el tema. Si jugamos en servidor privado solo pueden entrar 4, güey. Si entramos en servidor público pueden entrar muchos. Vámonos por aquí. A ver, seguirme. ¿Saben que también tengo ganas de jugar? Apeirofobia, porque dijeron que le metieron una actualización a Apeirofobia y que está súper, súper tryhard y que las entidades se ven súper realistas, pero yo creo que eso lo subiría al segundo canal, segurito. Segurito en el segundo canal, chicos, van a ver que voy a subir a Apeirofobia de nuevo, con todos los capítulos, actualizado. Y Shrek in the Backrooms, sí, tengo pendiente resubir la guía de los últimos tres niveles, pero tengo ganas de subir todas las guías, todos los niveles de nuevo. Sí, luego vamos a jugar con Lorea y Fardo, yo creo. Es que si nos matan, si perdemos muy rápido en Doors, muchas veces rápido, nos vamos a ir a Colorea y Fardo, sí o sí. Tengo ganas de jugar ese también. Es divertido. Es como Chisei's Key, encuentro. Se me hace divertido Colorea y Fardo. Y me he pasado los tres niveles super tryhard. Ok, avancemos. Estoy aquí con un capibara, ¿no? Con una imbotiza insana. ¿Será que hacemos un speedrun de Doors? ¿Quieren que me haga este tipo de speedrun? Aunque en realidad siempre muero en la puerta 90, sí o sí. A ver, capibara, déjame ir adelante. Déjame que yo lleve el control. Puerta número 4. Puerta número 5. La verdad es que, aunque pase el tiempo, yo debo admitir que Doors sigue siendo mi juego favorito de Roblox. 6. Vamos a la puerta 6. Viene la puerta 7, ¿no? Bueno, es que creo que mi juego favorito... ¿Qué puerta es esta? Acabo de pasar una puerta y no la vi. Vamos por la puerta 8. Espérense. Vamos por la puerta número 8. Espérenme, porfa, que voy a ver si consigo algo. ¿Cuál es su juego favorito de Roblox, chicos? ¿Cuál es su juego favorito? Puerta 18. Puerta 19 viene. ¿Dónde se fueron? Espérense. ¿Cuál es su juego favorito de Roblox? El mío yo creo que sigue siendo Doors. Doors, Apeirofobia. Creo que sigue siendo mi favorito. Aunque mi favorito en primera instancia. ¿Tiene alguna entidad o algo? Puerta número 13.
Estoy jugando con Naruto Uzumaki, ¿ok? De la aldea de la hoja. Hay que esconderse, hay que esconderse. Hay que esconderse. Espérense. ¿Esperen? Bien, lo tengo. ¿What? No veo absolutamente nada, no tengo velita, amigo. Bueno, justo me tocó una puerta falsa. ¿Alguien tiene velas? ¿Alguien me puede iluminar? Creo que es por aquí. Puerta 15. Falta la puerta número 16, amigos. A ver, vamos a ir por acá. ¡Ah, tengo un encendedor! ¡Por fin! ¡Sí! Voy a usar el encendedor. ¿Puedo jugar contigo en la próxima? Claro que sí, guapura. Creo que después vamos a ir a colorear a Wefardo. A mí, la verdad, estoy esperando mucho el piso 2 porque me tiene emocionada y porque, la verdad, literalmente, chicos, uno de mis juegos favoritos de Roblox es Doors. No voy a decir que no. O sea, literalmente, empecé hasta YouTube con Doors. Bueno, no, empecé con The Mimic. ¿Sabían ustedes que el primer juego que subí de Roblox al canal, creo que era el Parkour Easy? Pero después del Parkour Easy fue The Mimic, el libro 2. Y me había gustado mucho ese juego. Puerta 21. Pero luego, cuando conocí a Doors, mi vida cambió para siempre. Es que Doors se hace tan divertido. Es un juego tan bien hecho. 23. Esconderse, esconderse. ¿Viene alguien? Me voy a quedar acá mejor. ¡No, Naruto! ¡Iba ahí! ¡Uy! Eso estuvo cerca. Naruto, yo me iba a esconder ahí, Naruto. Yo iba adelante. Por eso seguía avanzando, Naruto. No me hagas esa troleada que me da un susto, güey. Apeirofobia es muy buen juego, chicos. Muy buen juego. Yo creo que lo que pasa con Apeirofobia, de que por qué Doors fue más popular que Apeirofobia, es que Apeirofobia es más difícil. Y a veces los niveles, hay niveles muy complicados que aburren, porque son muy complicados más que nada. Pero Apeirofobia... ¿What? Me silbó algo y no era el capibara que va conmigo. Me ha silbido algo. Ok. ¿Cuándo regresas a Twitch? Buena pregunta. Se me hace difícil responderla porque no sé la verdad si cuando regrese. Tengo ganas de regresar todos los días, pero luego no sé, se me complica el tiempo. Uy, todo está apagado acá. ¿Alguien puede buscar la llave de eso? Que está súper complicado conseguirla. ¿What? Bien, ¿qué edad tienes? No puedo decir eso. Calculen, ¿qué edad creen que tengo, chicos? A ver, en el chat. ¿Qué edad creen que tengo en el chat? A ver, responderme. Bien, seguimos. Tienen la persecución de Zig por lo que veo, güey. Asegurarse todo, que voy con un capibara. Yo creo que con un capibara llegamos a la final. ¿Que no se viene la persecución? Sí, se viene. ¿Qué edad creen que tengo, chicos? A ver, decidiendo con energía en el chat, no me enojo. Bien, vamos a ver aquí, me agacho. Perfecto. Ahorita los voy a leer, ¿ah? ¿Eh? El que me ponga mayor edad, lo baneo. Uy, cuidado. Uy, me acabo de equivocar, güey. Me acabo de equivocar, feo. Al fondo, al fondo, al fondo. Bien. Izquierda. Derecha. Izquierda. Espérate que aquí me tengo que concentrar bien, ¿ah? ¿Eh? ¿28 años? ¿28 años? 23, 18, 23. La mayoría dice 20 algo, ¿ah? ¿Eh? Si soy 20 añera. Está en lo correcto, ¿ok? Tengo 20, 20 algo. 20 siempre. 38. 39. 40. Dejen de estarme poniendo edades de anciana. Tengo la edad de la tía Paola, parece. 34 años, ¿en serio? ¿Aparento de 34 años? ¿En serio, güey? ¿Soy tan anciana así, chicos? ¿En serio soy tan anciana? Bueno, vamos a seguir avanzando, let's go. ¡Cuidado con los ojitos! Uy, tenía tiempo que no me salía ojitos. Se me había olvidado su existencia. ¡Espera, güey! ¡Espera, Naruto! ¡Espera! Nunca es tarde para revisar un gabinete. Ahora sí. ¿Cómo van a decirme que tengo 34 años, ok? Voy a banear a esa persona que dijo que tenía 34 años. Tengo 20 algo, ¿ok? Tengo 20 algo, pero no voy a decir qué edad tengo. La mayoría ha atinado en el chat. La mayoría ha atinado de mi edad. Muchos han dicho mi edad correcta. Muchos han dicho mi edad correcta. Ya. ¿Por qué no abren la puerta?
¿Por qué no abren la puerta? ¿Qué están haciendo? ¿Naruto? Abre la puerta, por favor. ¿Perteneces a la aldea escondida de los perros? ¿Que tienes ahí una etiqueta de perro? Pero voy a buscar yo la llave, parece. No quieren abrirlo, chicos. No sé por qué no quieren abrir. No quieren cargarme. Y en todo parpadea, esconderse. Voy a llevar este. Pero... ¿Bien? ¿Luchito? No me quieren carrear. Puerta número 46. Vamos. Vamos a lo que sería la puerta 47. Viene la 48. A ver, ¿y qué edad tienen ustedes? ¿Qué edad tienen ustedes? A ver, díganme en el chat. Díganme la edad, su edad verdadera. No me mienta, no me mienta. ¿Qué edad tienen ustedes? 48. 48, vamos, estoy llevando el conteo. 10 años, 9 años, 11, 12. ¿Qué edad tienen? Dígame la verdad. Dígame la verdad. Me voy. ¿11? ¿8 añitos? ¿8 añitos? ¡Ay, oh, qué tierno! A ver, la mayoría entonces va... No sé si va en primaria o secundaria, porque hay unos que tienen la edad tope de estar entre primaria y secundaria. No sé si es ese cambio. Ok, agachado, chicos, vamos a buscar los libros. Seriedad. Seriedad, a ver. Bien, tengo uno. 15 años, 24, 13, 10. Oh. Hace no mucho tuve 13 años yo. Cuidado que esta figura. Por ahí, miren, ahí está. Yo creo que voy a buscar el librito. O sea que la mayoría debe estar, si es como en mi país, en sexto grado o sexto año. No sé cómo le dicen en sus países a los grados de colegio o liceo. O en séptimo, deben estar en sexto grado o séptimo. Algo así, ¿no? En el colegio ya deben estar por... Uy, no sé, estoy perdidísima. Voy a agarrar esto. Creo que me voy para arriba de una vez. ¿Dónde está figura? ¿Dónde está figura? ¿Dónde está figura? Creo que lo voy a dejar a que suba. En noveno. Ah, hay unos que están en noveno. Claro, debe ser, están en sexto. No, deben estar en sexto, séptimo, octavo o noveno. Por ahí van. En su grado escolar. Algo así, ¿no? El noveno. El noveno. Oh, qué loco, ¿no? En la secundaria andan. Oh, si les contaran las anécdotas de secundaria. ¡Uy! ¡Me asustó este capibara! Pensé que era figura. Tenía un capibara al lado mío. Con razón olía así como animal. Olía a capibara mojaro. Cuidado, cuidado. Sube, 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 sube. ¿Alguien sabe el código? ¿Alguien sabe? Chicos, en el chat, escriban el código. ¿Cuál es su materia favorita? Los que están todavía entonces estudiando. Creo que la que yo más odiaba en séptimo, octavo y noveno era matemática. Ok, tenemos la X que es un 7. 7, 7, 1. 7, 7, 1. No tenemos los últimos dos números. 7, 7, 1, ¿no? Deporte, matemática. Esa es la que más odio. ¿Y cuál es su favorita? ¿Cuál es su favorita? ¿Ustedes tienen varios profesores? ¿O los que están en primaria y en secundaria? ¿Ustedes tienen varios profesores o un solo profesor le da todas las clases? Me da curiosidad eso, porque cuando yo estudiaba, estaba en primaria y en secundaria, tenía varios para cada materia. Era como un profe por cada materia. Aquí, figura hasta acá. Chicos, ¿pueden buscar los demás libros, los que están jugando? Serían 7, 7, 1... Y no tenemos ni estrella ni cuadrado. ¿Hay varios profesores? Solo uno. Yo tengo dos profes. Ah, depende del colegio, quizás. Depende... Oh, qué interesante esto, ¿ah? Qué guapo eso. Ok, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. No, yo por mi edad, chicos, ya yo pasé primaria y secundaria. Si dicen que tengo 20 y algo, obviamente ya pasé el colegio, ya. Ya pasé esa etapa. Pero la viví con orgullo.
Me dieron mis palizas y también se me olvidó la cartulina en una exposición. Sí o sí, siempre me pasaba eso. Tenemos estrella. A ver, en el chat, porfa, díganme el código sin la estrella. Y ahí lo sacamos por descarte. El código sin estrella en el chat, porfa. Siete, anotar esto. 7713. 7713. Anotaron en el chat. Para yo acordarme. 7713. Vale, ya lo tengo. Vale, espérense. Vamos a esperar que figura baje. Creo que ya bajó, ¿no? 7713. 7 7 1 3 1. Te imaginas que la pega la primera. 7 7 1 3 0. 7 7 3 1. Uy, me da miedo figura cuando están muy cerca. ¿Probemos con el 9? Probemos con el 8 ahora. ¿Qué dice en el chat? Adivinen, adivinen cuál puede ser el código. Adivinen en el chat cuál puede ser el código. Atienden el último número. El 6 me dicen. A ver, probemos con el 6. A ver, otro número, chicos, en el chat. Atienden con el número. 7, 7, 1. ¿Qué dice el chat? El 7 me dicen. A ver. No es. 7. 7, 1, ay, figura está muy cerca. El 5 dicen ahora. No, no es el 5, chicos. A ver, 7. 7, 1, 3. El 3 puede ser, ¿no? El 4 dicen en el chat. A ver. No, debe ser. 7. 7, 1, 3. Debe ser de... El 3, es el 3. Nadie en el chat escribió el 3, ¿lo están viendo? Nadie en el chat escribió el 3, escribieron todos los números menos el 3. Nadie en el chat latinó. Vale, no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor. Ay, güey, quería la linterna. ¿Alguien me puede dar 100? Chicos, ¿me pueden dar 100? Chicos, ¿me pueden dar 100 monedas? Quiero comprarme la linterna. No me alcanza, güey, no me alcanza. Se fueron sin mí. Déjenme tomar monedas para ver si puedo conseguir linterna. No, güey, no me dejan nada. Y se van sin mí más encima. Puerta número 54. ¿Qué se viene ahora? Que se me olvidó. ¿Más persecuciones? ¿Más persecuciones? Así que la mayoría va en secundaria. Qué interesante, ¿no? Qué interesante cómo son las cosas. 57, vamos para 58. Yo disfruté mucho mi época de secundaria, la verdad. Era muy bonito eso. Tengo buenos recuerdos. Todavía conservo amistades de la secundaria. Hacíamos muchas travesuras y yo era un poco inquieta. No voy a decir que no. Más que nada porque en la secundaria yo era un poco tremenda. Más que nada porque hablaba mucho en clase. Y la profesora siempre se enojaba. Y decía, no, Paola, deja de hablar. Que me tienes cansada, güey. Ok, puerta 58. Voy a gastar mi linterna porque es la única que tengo. 59. Uy, 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 uy. Se me pegó el bicho. Se me pegó el bicho. Se me pegó el bicho. Literalmente. Puerta número 61. Voy a seguir a los que tienen la iluminación, güey. Porque yo no tengo nada. Ah, aquí es donde hay que buscar la palanca, no olvídate. Creo que me voy a quedar aquí mejor. ¿O no? Sí. Me voy a quedar aquí, haciendo vida social, con la oscuridad. Saludos, Miguel. Saludos, Sick, Eric, Gu López, Henry, Jesús, Rafael, Castaño, Edwin, Astrid. Saludos a todos, guapura hermosa. ¡No! ¡Espérense, espérense, espérense! Ya. Naruto, ¿conseguiste la llave? ¿Naruto tiene un ramen en la boca? Ok, aquí tenemos... Espérense, espérense, espérense. No quieren buscar la llave, ¿verdad? Ah, sí tienes la... Esa es la llave esqueleto. Esa no la necesitamos todavía, güey. Necesitamos esta llave, mira. La llave que abre esto. La palanca necesitamos, la palanca. Esa llave todavía no. Esa llave todavía no. La palanca. Mira, la palanca. Ya.
Ahí fue. Fueron por la palanca. Saluditos, Dan, ¿cómo estás? Saludos, Imran, ¿cómo estás? Bueno, pero ustedes en sí, ¿se pasaron ya este juego o no? Porque todavía hay gente que me escribe en el chat diciendo que todavía no se pasan Doors. Y yo no puedo creer que todavía no se lo pasen, chicos. La práctica está. Uy, 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 uy. Adiós. Estamos esperando al capibara que fue a darle la palanca. Uy, ¿qué fue eso? Uy, se me fue la energía del encendedor. Capi, ¿no conseguiste la palanca? No puede ser, voy a ir yo entonces. Tenemos que buscar la palanca, no la... No la... Aquí está la palanca, miren. Es que no quieren hacerlo, quieren que yo lo haga. Ya lo estoy cachando, ¿ok? Los que están jugando conmigo no quieren que hacer las cosas por mí, quieren que yo las haga. Puerta 62. Bien. Puerta 63. ¡No! ¡No, Naruto! ¡Naruto, ¿por qué seguiste de largo? ¡Ay, qué rabia! ¡Naruto! ¡Naruto! ¿Por qué seguiste de largo, güey? ¡Ay, qué rabia! Claro, si quedó el largo y activó a Rose. Yo estaba súper lejos cuando llegué a la habitación de la tarde. Yo lo estaba siguiendo a él nomás. No me alcancé a llegar al armario. ¡No! ¡Naruto! ¡Sasuke! Solo los que han visto el anime de Naruto sabrán cuál es la referencia. No sé si alguien en el chat ha visto Naruto, pero bueno, sabrán la referencia. ¡No! Me lo pasé con tu guía en otra pantalla, a lo pro. ¡Oh, qué guapo! Qué bueno que la guía le sirvió, ¿ah? Me dediqué mucho en hacerla, me esforcé mucho en hacerla. ¿Me saludas, porfa? Ángeles, un saludito para ti. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Qué rabia! ¡Estamos cerca! ¡Estamos cerca, güey! ¡Estamos cerca! A ver, yo creo que vamos a irnos a Coloreado de Fardo. ¿Vamos a jugar solo el capítulo 1 de Coloreado y de Fardo? Yo creo que así de chill. Oigan, quiero hacer un concurso, ¿vale? Quiero hacer un concurso de nuevo. Vamos a hacer un concurso de dibujos y vamos a hacer un concurso de memes. ¡Memes, ok! Quiero hacer 3 concursos, de hecho. Un concurso de dibujos, ¿vale? Atentos para los que sepan dibujar. Vamos a hacer un concurso de memes. Para los que tengan memardos, mándenme los memes al Discord. El que me haga reír, 1000 Robux, algo así va a ser el concurso. Y vamos a hacer un concurso de la skin más pobre de Roblox, así que pónganse creativos. Me tienen que mandar un capture de su skin de Roblox, pero así como que sea la más pobre de todas. La skin más pobre de lo más pobre, que sea súper humilde. Y ahí le damos un premio al más creativo, ¿ok? Vamos a hacer 3 concursos para los que quieran participar. La tienen fácil los que van a participar en el concurso de la skin más pobre de Roblox, porque no tienen ni siquiera que invertir Robux. Literalmente. Literalmente, si solamente saquen la pobreza de dentro de ustedes. Saluda a Mateo. Hola, Mateo. Un saludo para Mateo, solo uno. Un saludo para Cristina. Un saludo para Stick. Saludos para Cristian y Ángeles y Menka. Ok, vamos a ir a Coloreado de Fardo, yo creo. Capítulo 1 solamente, ¿ok? Solo el capítulo 1, que es bastante fácil, bastante rápido. Y para los que no se lo hayan pasado, les enseño a pasárselo, ¿ok? Vamos a ir a servidores. Este juego está súper guapo, la verdad. A mí me gusta. ¿What? Acabo de cancelar un pago, güey. Vamos a ir a Ascendente. Síganme en partida, ¿ok? Síganme los buenos. Vamos a unirnos a este servidor. Vamos a invadir un servidor con una sola persona, güey. Vamos a unirnos acá. Let's go. ¿Los 3 capítulos? No, es súper largo. Es súper largo pasarse los 3 capítulos. Y si me llega a atrapar el señor de colores, me va a dar una rabia. Increíble. Me da mucha rabia si me llega a atrapar el señor de colores. Es súper tryhard, es súper campero. Un saludito, Ben Ben, ¿cómo estás? Infinite, un saludito para ti. Unaos al servidor, chicos. Unaos al servidor, que es un servidor público. Saludos, André, ¿cómo estás? Y Cristian, y Gabriela, y Paula. Espero que estén muy bien y que la estén pasando súper en el directito de hoy. Ya tenemos exactamente 1 hora, casi media. Que está bastante... ¿Qué pasó acá? Se bugueó esto, chicos. Vamos a otro servidor. Se me ha bugueado el server. Vamos a ir a Ascendente. Aquí. Estamos acá, yo creo. Quizás era porque el otro servidor estaba como... sin gente, puede ser. Bien, creo que estoy
Claro, estoy... Tengo esto habilitado, pero porque ya me pasé el juego, ¿no? Pero este sería el capítulo 1, ¿no? Ah, chicos, ¿vieron esto? Que aquí con puntitos del juego se pueden poner como... Pueden ponerse como trajecitos. Pueden comprarse de bidones, de pintura, galones. Y está súper guapo. Te puedes personalizar los galones. Y aquí también te puedes personalizar como el aura que va detrás de ti. Está guapo esto, me gusta. Bien, venme, todos acá. Aquí, salten conmigo. Salten conmigo los que vienen conmigo. Salten conmigo. A ver, síganme los buenos. Vamos a pasarlo súper rápido. Vamos a hacer un speedrun. Un speedrun, chicos. Hola, un saludito para ti, guapura. Vamos a hacer un speedrun, chicos. Vamos a pasarlo en tiempo récord. A ver, sigamos. Abrimos. Bien. Tomamos la pintura. Y seguirme. Seguirme, amigos, seguirme. Rápido, vamos por aquí. Cuidado. Pegado a la pared. No, cuidado que viene el señor. Miren. Está lejos. Corramos. Corre. Ahí tenemos el destornillador. Pero necesitamos ir a la puerta roja, que está acá. ¿Abrir? ¡Rápido! ¡Entren! ¡No! ¡Entren rápido, que van a perder! Bien, tenemos el destornillador. Ya, perfecto. ¿Ahora? ¡Cuidado! Es que estamos todos amontonados aquí, por eso nos sigue. Somos demasiados. No se queden en las puertas. Esperen que se vaya. Cuando se vaya, damos la vuelta. ¡Cole! Cuando se vaya, damos la vuelta. Está camper. Está super camper. Mario dice, espérame. Estamos aquí, a los que están entrando al servidor. Ténganse a la parte de la puerta roja, los esperamos. Creo que ya se fue, ¿no? No se ha ido. Espérense. ¿Me la juego? No. ¡No! Se pegó mucho a la puerta. ¡No! ¡Corre! ¡Viene! ¡No podemos salir de aquí, güey! ¡Nos están campeando horrible! ¿Cómo le hacemos? ¡Está super camper! Es porque quizás somos demasiados, ¿verdad? Aquí en este mismo punto. ¿Puede ser por eso que nos campea? Saluditos, Cristina. ¿Cómo estás, guapura? Camila también. Y Alba. Y Henry. No sé si he saludado a la misma persona 20.000 veces en el mismo directo, la verdad. Tengo la ligera impresión de que sí. Vale, ahora sí. ¡No! ¡Pero deja de campear, güey! Me voy. No me importa nada. ¡Uy! Bien. ¡Entren rápido! Chicos, a los que se quedaron atrás, los esperamos en la zona del destornillador. Vengan rápido. Los que se quedaron atrás y estamos en la zona del destornillador, vengan. Mientras vamos a hacer este puzzle. Vale, aquí tenemos que puro saltar. El salto... Vamos a hacer esto en diagonal, ¿ok? Vamos a hacer saltos en diagonales. Jugué esto en teléfono y casi rompo el celular porque siempre me caía. Está súper complicado. Bien. ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Ustedes pueden, amigos! ¡Vengan! ¡Salten! ¡Confíen! ¡No! ¡No! ¡Se cayeron dos, güey! ¡Vamos rápido, chicos! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Se puede, chicos! ¡Se puede! A los que perdieron, chicos, los esperamos en la parte del destornillador. Estamos... ¿What? ¡Pero se están cayendo demasiado! ¿Les complica demasiado pasarse esto, chicos? Vamos a recoger esto. Bien, tengo la pintura naranja, pero... A ver, los voy a ir a buscar. Vengan, los voy a ir a buscar. Lo malo es que mi PC está como que haciendo sonidos. Por eso no pude irlo a buscar, porque mi PC está haciendo como sonidos extraños. Estoy intentando quitarle esos sonidos, chicos. Suena como que si está una ventana abierta. No sé por qué suena así mi PC. Bien, vengan. Ah, ya lo lograron pasar. Vengan ya, no se regresen. Vámonos de una vez. Vengan, vámonos. Let's go. Bien, ya estamos aquí. Ya la mayoría lo tiene. ¿Qué color tenemos? ¿El naranja? Uy, mi PC está sonando súper feo, chicos. Bien, vámonos entonces a buscar el naranja. Vengan conmigo.
Oye, quiero una brocha, esperen, déjenme tomar esto. ¿Quién la tengo? Era así, pegan por acá, en diagonal. Y tenemos la pintura naranja. Let's go. Abrimos. Y tenemos la amarilla. Pero espérense que está cerca. Está cerca el señor de colores. One moment, please. One moment. ¿Qué traigan esto? Está súper cocky. Ahora, ¿saben qué pasa? Se me acaba de olvidar dónde estaba la pintura amarilla. ¿Alguien se acuerda dónde estaba la pintura amarilla? Se me olvidó, güey. Creo que estaba del otro lado del mapa, ¿no? Uy, está camper, está camper, está camper. ¿Cómo entro? Le das a seguirme en partida. Le das a seguirme en partida. Uy, ¿qué pasa acá, chicos? Mi computador suena horrible. Creo que voy a tener que comprarme otro computador, chicos, porque este no está funcionando. ¡Cuidado! Me la voy a jugar, ¿ok? Me la voy a jugar. Me voy. ¿Alguien sabe dónde está la puerta amarilla? Se me olvidó. Creo que está del otro lado del mapa, porque aquí debe estar la verde. Entonces, la amarilla, en teoría, debe estar del otro lado del mapa. Así que si me voy pegada a la pared. Tenemos la rosa acá. Es que me confundo con el capítulo 3. Es muy parecido el mapa al capítulo 3. Muy parecido. Ok, aquí arriba hay otra cosita, pero no voy a ese. Tenemos la azul. ¡Ah! La amarilla estaba cerca de la roja, porque la amarilla la cambiaron, ahora que me acuerdo. ¡Uy! ¡Viene! ¡No! ¡El verde! ¡Ahí no te escondas! ¡No! ¡Wey! ¡Acaba de perder el verde! ¡Se fue para otro color que no era! Amigo, ¿qué te hizo pensar que era de nuestro color? No, cuidado. La puerta amarilla está al lado de la roja porque la cambiaron en la segunda actualización. Se me había olvidado eso. 24 horas más tarde. ¿What? ¡Wow, Brookhaven! ¿Sabes que tengo muchas ganas de hacer contenido de Brookhaven? Pero no sé si hacerlo en el segundo canal. Como un roleo, una historia de roleo. Tengo muchas ganas. Obviamente sin mi cámara. Sería mi personaje, obviamente. Mi personaje emblemático. Aquí está. Aquí está, rápido, rápido, ábrete, ábrete. Lo tenemos. Ábrete, ábrete. Ok, la puerta, let's go. Tenemos ya. No, me da dolor de cabeza este mapa. Bueno, lo tenemos ya. Básicamente lo que tenemos que hacer, chicos, es subir. Vamos a subir con mucho cuidado. Se acaba de caer alguien. Si se caen aquí no pasa nada, ¿ok? Vuelven a empezar desde el principio. Pero desde este mapa, desde el parkour, ¿no? Que tienen que volver a jugar el juego. Si no, sería horrible. Que salto por aquí. Salto por acá. Subo. Cuidado, cuidado. Ahora sí, vamos, let's go. Vamos rápido. A mí también me da dolor de cabeza, Pao. Sí. Oye, este juego igual tiene partes que dan dolor de cabeza. No te voy a decir que no. Pero es divertido. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Y me gusta mucho que le estén haciendo muchas actualizaciones. Ok, chicos, ya está, ya lo tenemos. Ahora, vamos a saltar por aquí. A ver, todos, subid. Los que me están siguiendo, los espero aquí un momento. Los espero acá. ¡No! ¡No, güey! Me da mucha tristeza cuando se cae. Cuando se cae me da mucha tristeza porque seguro están ahí esforzándose para llegar aquí y se caen y deben sentirse súper mal. Me da cosita cuando me están siguiendo y se caen. Los voy a esperar, chicos, los voy a esperar. Porque me da tristeza que se caiga. Bueno, dale. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas en WhatsApp? ¿Qué te hace pensar que voy a dar mi WhatsApp? Pero chicos, ustedes están locos. Una vez me escribió alguien diciéndome, Pau, ¿me das tu número de teléfono? Es para algo. ¿Qué le hace pensar que voy a dar mi número de teléfono, chicos? ¿Qué onda? Eso no se le da a nadie. Ok, tengo aquí pintura verde, una brocha. Una vez alguien me dijo, Pau, ¿me puedes decir tu dirección? Es para algo. Literalmente me escribieron eso, chicos, me escribieron, Pau, ¿me puedes dar tu dirección? Es para algo. Y yo, sí, para algo. Para secuestrarme, para doxearme, ¿para qué? Ok, tenemos la pintura verde. Ya, ahora sí. Vamos, avancemos. Saludos, Mari, ¿cómo estás? Vamos por esta puerta. Tenemos la pintura verde ahora. Recordar que la pintura verde la podemos ubicar por este lado. Espérense. Espérense que no sé dónde está el señor de colores, que está por aquí. Está por aquí la pintura verde. No, amigo, ahí no es, nos estás perdiendo. Si aquí está la rosa, la verde debe estar por acá. Aquí está. Esta es la verde. Bien, lo tenemos. Ahora sí, tenemos. La celeste que estaba en el destornillador, ¿verdad? Se me olvidó ya todo.
Creo que sí estaba en el destornillador, chicos. Saludito, Astri. Pau, juega Brookhaven. Es la idea, próximamente. Pau, ¿en qué servidor estás? Un servidor de Latinoamérica, seguramente. Gabriel, ¿cómo estás? Luis también. Saludos, no. Saludos a todos los que están escribiendo. Ok, tenemos que ir a la zona del destornillador, amigos. Pero no es tan fácil porque nos está siguiendo un señor de colores. Pero... ¡No! ¡Regresen! Aquí. ¡Escondan! ¡Viene por ahí! ¿Por dónde viene? ¡Ah, ya lo vi! ¡Está detrás de nosotros, güey! ¡Esperemos! ¡Vamos, jugamos Doors! ¡Acabamos de jugar Doors recién! ¡Y Naruto me ha traicionado! ¡Acabo de perder por culpa de Naruto! ¡Que abrió una puerta y activó a Rush! ¡No! ¡Vamos, salúdame, porfa! ¡Saludo, Kat! ¡No! ¡No podemos avanzar, güey! ¡Está súper campi! ¡Miren eso! ¡Está súper campero! ¡No podemos avanzar! Y necesitamos dar la vuelta porque tenemos que ir a la puerta del destornillador porque somos celestes. Oye, Pau, no me esperaste. Te espero en el color celeste. Ahorita no te puedo esperar más porque me está siguiendo ese señor. Es difícil esperar en este juego cuando te sigue esta cosa. Es muy difícil. Pau, juega eBay. Tengo años que no juego eBay, ¿ya? Chicos, yo no sé, pero muchas veces me han escrito que juegue eBay. No sé, es súper extraño porque... Porque también hay gente que me dice que como que... Que me conoció por eBay y yo casi no hago contenido de Evade. Creo que en mi vida he hecho 2 videos de Evade solamente. Pero sí les voy a admitir que Evade es un juego que me vició mucho. Yo jugaba mucho Evade cuando salió nuevo. Primero empecé jugando ni con Xbox, me acuerdo. Ni con Xbox salió primero que Evade. Luego llegó Evade y Evade fue como súper vicioso para mí. Bueno, ahí... ¿Me va a dejar pasar el bicho o no me va a dejar pasar el bicho de colores? Tengo horas aquí esperando y necesito ir a la zona del destornillador, güey. Mira, ahí está, todo chiquito, todo panzón. Todo flaco. Me la juego. Estamos cerca del destornillador, güey. Tenemos que dar la vuelta. Lo tengo. ¡Vengan rápido! ¡Chicos! ¡Los que estaban conmigo! ¡Vengan! Solo vino uno. ¿Qué pasó con los demás? ¿No pudieron venir? ¡Ahí viene otra! ¡Ven! Los que tengan el color, venga. No veo. Solo llegaron 3, güey. ¡No! ¡Qué triste! Los demás se quedaron. Bueno, no pasa nada. ¡Vámonos! Tenemos el color turquesa. Tenemos que seguir avanzando. Vamos a hacer un salto acá, un salto acá, un salto aquí. ¡Adiós, Montacruel! Oye, es que me tiene un poco desconcentrada que mi computador suene como que si se abre una pestaña, güey. No sé qué le pasó a eso. ¿Qué hice? ¡No! A ver, salto por aquí. El truco es saltar en diagonal, ¿ok? Ese es el truco. Pero hay que calcular bien los saltos. Por lo menos... Mira, ¿ven ese sonido? Es mi computador. No sé qué le pasa, pero es como que suena una pestaña. Súper loco. ¿A ustedes les encanta mucho Evade? ¿Juegan mucho Evade? ¿Quién en el chat juega Evade todavía? Díganmelo en los comentarios. A ver si me lanzo otro video salvaje de Evade estos días. Ok, tenemos la pieza que va en la puerta verde. Saludos, Jonathan, ¿cómo estás? ¿Quién en el chat juega Evade todavía? Déjenmelo en los comentarios. Oye, hay harta gente que juega Evade todavía. Yo pensé que Evade ya casi nadie lo jugaba. ¿En serio tanto juegan Evade? ¿En serio? Estoy leyendo los comentarios. Ok, tenemos la pintura, el triángulo. Tenemos que ir ahora. Bueno, igual llegamos hartos acá. Queda uno que se está cayendo. Vamos a llevar el triángulo ahora a la zona verde. Pero... Tener cuidado. Aquí, avancemos. No lo escucho. Esperen, que está cerca. Uy, ¿alguien ya tiene un serrucho? ¿En serio? ¿Me donan 500 robux? ¿Y tú qué crees, que aquí somos banco de robux? Ya ni siquiera tengo robux, güey. Estoy pobre. Me gasté todos los robux. No sé ni en qué. Una vez gasté robux en un juego y me estafaron. Uy, hay juegos que estafan en Roblox. Un día le metí robux a un juego que decía que si ponía robux revivía y nunca reviví. Y perdí esa plata. Era una estafa.
Bien, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Tienen que tener cuidado con esos juegos de estafas de Roblox. Ok, aquí está la verde. Espera. Que quiero arreglar mi computador que suena, güey. No sé por qué suena. Me da un poco de incomodidad que ustedes estén escuchando eso. Ok, vamos a ir por acá. ¡No! ¿Qué acabo de hacer? Como que bloqueé. Ya, ahora sí. Había bloqueado como el caminar. Bien, tengo ahora la azul. Se me olvidó dónde estaba la puerta azul. ¿Alguien sabe dónde está la azul, güey? La mayoría juega, ¿eh? ¿En serio? ¿Se han pasado ya las partidas de Angry Moonsy, Super Moonsy? Uy, qué loco, juegan demasiado evade. Son super pro, me imagino. ¿En serio? Voy a tener que volver a jugar evade entonces. Para recordar viejos tiempos. Uy, se me congeló. No me puedo mover, chicos. Se me acaba de congelar el personaje. Se me acaba de congelar. No me puedo mover, en serio, se me congeló. A ver si me... Chicos, no sé si bloqueé algo acá. Ahora sí. Es que mi computador suena como que si... Mi computador suena como que si hay una ventana abierta y como que... Así, ¿vieron eso? Este sonido. Es mi computador. Pero no sé por qué suena. ¿Alguien sabe? ¿Alguien es técnico en el chat? ¿Alguien es técnico en el chat, porfa? A la izquierda está la puerta azul. ¿A la izquierda o a la derecha? Creo que está de este lado, yo creo, chicos. Según la guía que hice, creo que estaba de este lado. A ver. A menos que la hayan movido en alguna actualización. Aquí está, vale. Abrimos. Ya, perfecto, lo tengo. Y aquí tenemos el serrucho. ¿Alguien se acuerda dónde era el serrucho? Se me olvidó. ¿Alguien se acuerda? El serrucho creo que era la amarilla, ¿no? Que está al lado de la roja. Vale, perfecto. Pau, te quiero mucho, soy tu fan. Ángeles, saludito, guapura. Muchas gracias. ¿Cuál es el juego de Roblox que más están jugando actualmente, chicos? Veo muchos en el chat que dijeron evade. O sea, hay mucha gente que juega evade. Yo pensé que ya no quedaba tanta gente. La verdad que no he revisado cómo está el servidor de Bay. Pero la verdad es que Bay es súper divertido. No voy a decir que no. A mí me gustaba mucho jugarlo en su momento, cuando salió nuevo. Bien, tenemos que ir entonces a la... A la puerta amarilla, pero voy a ir a la zona segura primero. Yo creo que primero voy a ir a la zona segura. Y luego de ir a la zona segura, voy a ir del otro lado a la amarilla. Porque mi computador está sonando súper feo, güey. No sé, les voy a dañar el tímpano con este computador que suena así todo feo. A ver. Voy a tener que comprarme un computador nuevo. Creo que le dañé una tecla. Bueno, vamos a ir a la puerta amarilla mejor. Tengo que aprovechar que está lejos el hombre. ¡Elma! ¡Muchas gracias por hacerte miembro, guapo y hermosa! ¡Muchas, muchas gracias! Aquí está la puerta amarilla. Bien, lo tengo. Yo tengo 13 años y estoy en la secundaria en Perú. Y tengo varios profesores. ¡Bien, Gabriel! ¿Me saludas? ¿Soy Kennedy? ¿Cómo? Hola, King, ¿cómo estás? Vale, empecemos. Tomamos esta tabla, abrimos la puerta y ahora en teoría... Uy, estoy súper incómoda con esta computadora, chicos. Yo creo que hasta que no solucione esto no voy a poder volver a hacer directos. Tengo que solucionar eso que me hace como un sonidito de ventana. Ok, abrimos, saltamos. No me he caído acá, pero hay gente que me dice que qué pasa si nos caemos con esta parte roja. La verdad que no sabría decirle, chicos. No me he caído y no sé si caerme ahora para probarlo sea buena idea. Ok, tenemos la pintura morada. ¿Nos vamos? ¿Alguien sabe qué pasa si nos caemos en el piso rojo? Puede decirlo en el chat para no probarlo nosotros mismos y hacer un nefardo. ¿De qué país eres? De Venezuela, guapura. De Venezuela, pero actualmente vivo en Chile. Así que quizás por eso tengo un acento medio raro. Ok. ¿Qué se supone que haga ahora? Tengo la pintura... Tengo el color púrpura. Tengo el color púrpura. Y creo que el color púrpura estaba cerca del azul. Si mal no me equivoco, creo que el púrpura estaba de este lado. De acá.
¡Saluditos! ¿Cómo estás, Ana? Un saludito para ti. Yo soy técnica. ¿A qué se refieren con eso? No estoy entendiendo. ¡Saludos, Cami! Tía Paola, ¿podemos jugar Brookhaven? No puedo decirme tía Paola. ¿Por qué me dice así? ¿Por qué me dice tía Paola? ¿Qué al lado izquierdo? ¿Izquierdo o derecho? Yo creo que es derecho. Si te caes ahí, es normal. Regresas como antes. Ok, buen dato. No sabía. Bueno, vamos a avanzar. Pero es que el señor está ahí. ¿Cómo puedo avanzar? Está super camper. Está super camper, chico. Está super comfy. A ver, esperemos. ¡Saluda, Carol! ¿Cómo estás? Pau, me saludas. No pude volver a la partida. A la última abrimos el servidor de 700 personas. Y ahí entra todo el mundo. Creo que la... Oye, ¿la morada no estaba por acá o es idea mía? ¿Alguien sabe dónde está la puerta morada? Creo que la pasé, ¿verdad? Sí. La morada debe estar por aquí. Creo que la morada... Si mal no me equivoco, la morada... ¡Aquí está! ¡Sabía que estaba cerca! Bien, la tengo. ¿Abrimos? Vamos a subir para colocar esta tabla. ¿O aquí no es donde se coloca la tabla? Ah, sí. No hay brochas acá, sí, hay una. Tomamos esta brocha, perfecto. Y ahora colocamos esta acá. Bien, esto antes tenía un vidrio, pero se lo quitaron. Bien, lo tenemos. El martillo. ¿Y el martillo dónde era? En la roja, ¿verdad? Creo que el martillo era en la roja. Así que vamos a regresarnos y vamos a ir a la puerta roja. Y ahí usamos el martillo, yo creo. Saluditos, Renata, ¿cómo estás? Salúdame, me llamo Milton. Y tengo 6 meses de nacido, sí, claro. Los niños súper rotados. Tienen 6 meses de nacido y ya habla. Y escribe comentarios en YouTube. Tiene hasta una cuenta de YouTube el niño. Así es, súper dotado. Voy a ir a la zona segura. No me la juego, ¿ok? El que me está siguiendo. Vamos a ir a la zona segura y vamos a ir por el otro lado. Que esto hay que usarlo en la puerta roja. Saludos, Carlos. ¿Cómo estás? Saludos, Orlando. ¿Cómo... Uy, miren, espérense, que hay pasitos. Hay pasitos. No te la juegues, amigo. Ahí está el señor de colores. No te la juegues. Peligroso. Isa, un saludito para ti. Cartan, un saludito para ti. Mario, Silva, Lobby. Voy a saludarlos a todos mientras espero que se vaya el señor de colores. Creo que ya se fue, ¿no? Ya puedo avanzar, ¿no? Güey, ¿me dejas pasar, compa? Necesito avanzar, compa. Sí, yo creo que me dejó. Ahora sí, vamos. Rápido, rápido. ¡No! ¡No, no, no! ¡Miren! ¡Regresen, regresen, regresen! ¡Aborten, aborten, aborten, aborten! ¡Cole, cole, 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 cole! ¡Cole, cole, 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 cole! Espérense, espérense, que lo escuché cerca. Y si me atrapa con el martillo, casi que rompo el PC, ¿ok? Si me llegase a atrapar con el martillo, rompo el PC y cierro directo. Es que ya estoy en la parte final, no quiero perder. Hola, ¿me extrañaron? Blocky, más o menos. Pau, salúdame. Yo sé por qué pasa, qué cosa, guapura. Mari, saludo para ti. Nando, Renata, Elvira. No sé, también para ti un saludo. Ok, vamos rápido, chicos. Ahora sí, tengo el martillo y no dudaré en usarlo. Vamos a agarrar este martillo y en teoría lo vamos a usar en la puerta roja. No. 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 Corre, 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 corre. Pero aquí no pasa, ¿verdad? Aquí no pasa, ¿verdad? No he probado nunca esta técnica de esconderme acá, pero creo que no pasa. Es muy grande. Saludos, Chris, Eric, Valen, Ania, Nomer, Full, Sick, García, Chris, Zúñigan, Dylan. Saluditos para todos ustedes, guapura hermosa. Que ya se fue, ¿no? Tengo 4 horas intentando ir a la puerta roja, güey. Bien, ya lo tengo, ¿no? Bien, lo conseguimos. ¿Partimos? Tengo la rosada, tengo la rosada. La rosada, ¿dónde era? Se me olvidó. Izquierda, derecha. Creo que era la izquierda, ¿verdad? Que estaba la rosada, se me olvidó. Es que me confundo. Como ya me pasan los 3 capítulos, ya se me va la ubicación de las puertas. Pero creo que era la izquierda, ¿verdad? De la zona segura, izquierda. Cerca del azul, izquierda, entonces. Vámonos, vámonos. Cerca, si es cerca del azul, es la izquierda. Es por este otro lado. Vamos a la zona segura mejor. Y sacamos. Vamos a la zona segura mejor, güey. Vamos a la zona segura y vamos a la rosada del otro lado, yo creo.
Pau, si puedes, me saludas. Mariceli, un saludito para ti. Claro que sí, claro que puedo. Ok, avanzamos. Por aquí debe estar la rosa. Por aquí debe estar la rosa. Amigo, rápido, amigo. Cuidado, que está detrás de nosotros. ¿A dónde se fue? Ah, está justo detrás. ¡No! Amigo, ¿por qué hicieron eso? Nos acaban de atrapar. ¡No! ¡No puede ser, güey! ¿Por qué hicieron eso? Pau, su nuevo en el canal. Me saluda, José. Un saludito para ti. Claro que sí. Luis también. Rainbow Friends, se me va el nombre. Amigos arcoiris, ya lo jugamos hace rato. Ok. Vamos a la puerta rosa, chicos. ¿Alguien sabe dónde está la puerta rosa? Ah, espérense que creo que aquí hay una brocha. No la he atrapado todavía. Aquí está la brocha que no he atrapado. Aquí no pasa el de colores. Aquí no pasa, ¿verdad? No puedo aceptar solicitudes de amistad, amigos, porque Roblox tiene un límite y no puedo aceptarlos a todos, entonces es imposible. Pau, me saludas, me llamo Ariana. Ariana, un saludito para ti. Y belleza tropical. Alguien se puso belleza tropical de verano. Güey, ¿sabes qué juego nunca terminé? ¿Cómo se llama? Oye, ¿dónde está la puerta rusa? Nunca terminé el juego de... Uy, ¿cómo se llama ese juego? Garden of Bamba, no lo terminé nunca. ¿Se acuerdan que hice un directo de eso? Luego me perdí y luego nunca lo subí más. Chicos, ¿alguien sabe dónde está la puerta rosa? Se me olvidó. Creo entonces que la puerta rosa está del otro lado. Creo entonces... ¿Qué está? ¡Saludo, Rina! Renata. Chicos, la puerta rosa creo que está del otro lado. Yo creo, ¿no? Sí o sí. Se me olvidó. Me confundo con el otro juego, con el otro capítulo. Por la puerta verde. ¿Por la puerta verde? ¿En serio? Bueno, vamos a intentar ir a la puerta verde. Me dicen que está por ahí. Vamos a la puerta verde entonces. A ver, me la juego. Vamos a la puerta verde porque me dicen que por ahí está el... Voy a hacerlo rapidito, ¿ok? Aquí no está. Aquí dando la vuelta está la puerta verde. Esta es la puerta verde. Acabo de pasar la puerta verde, chicos. ¡Ay, acabo de ver la rosa! ¡Pero está el bicho! ¡Acabo de ver la rosa! ¡Acabo de verla! ¡No, no, no! ¡No me la juego! ¡No me la juego! ¡No me la juego! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No te vayas! ¡Espérate, güey! ¡Espérate! ¡Está dando la vuelta de esta ¡Dando la vuelta de esto está! ¡Dando la vuelta! ¡Elba! ¿Cómo estás, guapura? ¡Muchas gracias por volverte miembro del canal, guapura hermosa! Pau, la rosa está más o menos cerca de la puerta naranja. Ya la vi. Solo que tengo al bicho siguiéndome. Acaban de atrapar un compañero, miren eso. Y Fardo, pobrecito. Tengo que esperar. ¿Jugarías con Roxy Cake? Chicos, a veces me dicen que por qué no juego con otros youtubers. No es así de fácil. Primero, tiene que haber relación previa, ¿no? Saben que eso no es llegar y colaborar con alguien. La verdad que... Por mí encantadísima de colaborar, pero es que no hemos hablado nunca. Ni siquiera sé si le interese, la verdad. Ok, tengo la llave. Y se me olvidó dónde iba la llave. ¿Dónde era que iba la llave, chicos? Se me olvidó horrible. Es que se me viene a la mente el capítulo 3. Por eso es que no recuerdo, porque en el capítulo 3 también hay una llave. Entonces no sé dónde va la llave de este capítulo. Creo que este capítulo... Creo que la llave va en... Pau, para arreglar el sonido que haces, solo te sales de la ventana tantito y después vuelves a abrir. A ver. Configuración. Modo de cámara. Ah, no, aquí no es. ¿Alguien sabe dónde va la llave, chicos? Configuración, pantalla completa. Se supone que...
quizás esto, ¿no? Configuración. Quizás esto quite el sonido, ¿no? Bueno, esperemos que sí. Configuración, cámara. Este. Ya. En la amarilla va la llave. Ok, perfecto. Vamos entonces a la amarilla. Gracias a la personita que me estaba ayudando a quitarle el sonido al compu. Esperemos que funcione. Vamos entonces a la amarilla. Según el chat, dicen que en la amarilla está la puerta de la llave. Yo ni me acuerdo. ¡No! Me la jugué mucho, me la jugué demasiado. Miren, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a ir al punto seguro. Y del punto seguro vamos a la amarilla, para no jugarla. Porque estamos muy cerca del final. Entonces perder sería demasiado frustrante. Entonces, vamos a ir a la zona segura y luego de ahí vamos directo a la amarilla. Y nos tryhardeamos el juego. Vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. Estoy perdiendo la voz, chicos. Estoy quedando afónica. Luego como grabo guías así. Hablo demasiado, güey. Ok, seguimos avanzando. Yo creo que aquí, en teoría... ¡No! Me quedo acá, me quedo acá. ¡Escondan, escondan! Hay tres que tenemos la llave ya. Acabo de ver el video. ¿Cuál video? Vamos a jugar a Fluxpool. Mira, tengo muchas, muchas ganas de rolear, ¿ok? No sé, quiero hacer una serie de roleo. Pero no sé si en mi canal principal o el secundario. Pero quiero hacer sí o sí una serie de roleo de Roblox. Quiero meterme en el mundo de los roles. Y aparte necesito un equipo de gente que rolee conmigo. Entonces, no descarto la posibilidad de unirme a otros youtubers o otros compañeros o amigos para hacer una serie de roleo. Será súper guapa. Ahí vamos a ver, vamos a ver. Ok, vamos en teoría. Me da un poco de miedo perder acá, pero... Ok, ¿la llave dónde está? ¿En esta o en la otra? Aquí no es. Entonces es aquí, ¿no? Chicos, ¿aquí es donde se usa la llave? ¿O no? ¿Aquí es donde se usa la llave? Yo creo que sí, ¿no? Sí, creo que es aquí. Si mal no me equivoco, creo que arriba hay otra puerta que tiene como un candado. Y ahí es donde se usa la llave. Sí o sí, creo. Es que, te lo juro, jugué el capítulo 3 y se me olvidó el capítulo 1. Es que es muy parecido. También tenemos que conseguir una llave y volver a regresar. Entonces se me hace similar. Y como lo jugué recientemente el 3, entonces se me olvida muchísimo. Se confunde. Pero ya lo tengo. Vamos por aquí. Pau, salúdame. Un saludito, guapura. Esperen, ahorita leo el chat, que estoy haciendo un poco de parkour y si miro hacia otro lado me voy a caer. Saltó, 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 saltó. Bien, lo tengo. ¡Sí! ¡Ahí está la puerta! Ya con esto tengo todas las brochas de los candados, de las puertas. Bien. ¡Bien! ¡Ya está! ¡Lo tengo! ¡Let's go! Me falta solo una brocha. Quiero saber dónde está. Quiero saber dónde está. Pero si me matan, no pasa nada, ¿ok? Porque ya tengo... Si me llegasen a atrapar, no pasa nada porque ya tengo todas las brochas de las puertas. Así que en teoría... Me estoy jugando la vida. Pau, voy a jugar un juego que se llama Case. No lo conozco, ¿de qué va? Pau, ¿de dónde? Pau, ¿de dónde ves el chat? De este lado. De acá. Lo que pasa es que tengo una segunda pantalla y en la segunda pantalla veo el chat, pero lo veo súper chiquitito, así que a veces me esfuerzo mucho por leerlo. Pero no pasa nada, güey, no pasa nada, lo veo. Ok, vamos a seguir avanzando. Parece que me ven mirando hacia este lado, porque de este lado es que está en el chat. Entonces miro así para verlos a ustedes. Por eso giro la cara, para poder ver el chat. Ok, ahora sí, bajemos. Me falta solo una brocha, güey, y ya sé dónde está, miren. Uy, creo que voy a perder acá, pero me la voy a jugar. Necesito ir a la zona segura para ubicar dónde está la brocha. Necesito ir a la zona segura, güey. La zona segura... Perdí. Pero no importa, no importa, ya tengo las brochas. No pasa nada, no pasa nada. Tengo ya las 13, la brocha que me queda está en el centro, así que no tengo que volver a coleccionar nada. Así que está bien. Está en el centro la brocha. Si mal no me equivoco, debe estar... Como por aquí debe estar la brocha. Brocha, ¿dónde estás? Uy, no la veo. ¿No será que ya la tomé? ¿Dónde está la brocha, chicos? Aquí está.
Vale, la tengo. Ya, perfecto. Ya tengo las 13. Ahora sí, vamos a ir al fondo del mapa para pasarnos el juego. Jugamos Brookhaven próximamente. Próximamente sí vamos a meter una serie, así que lo vamos a jugar, no se preocupen. ¡Ya lo tengo, chicos! ¡GG! ¡Ya tengo todas las brochas, güey! Ahora sí tenemos que solo ir al fondo. Y cuando vayamos al fondo va a estar abierto. ¡Ojo! Que les voy a decir algo. Cuando les toque el minijuego del primer capítulo... No sé si les recomiendo el número 3. Vamos a probar. Vamos a probar. ¡Wow! ¿Esto qué es? ¿Estamos en la Matrix? La primera vez que lo jugué eso pensé. ¿Esto qué es? ¿La Matrix? ¿La Matrix de Roblox? Más encima la música es toda rara. Vamos, ¿de dónde eres? De Venezuela, guapura. De Venezuela, pero actualmente vivo en Chile. Así que tengo una mezcla de acentos. Nada de otro mundo. Recomiéndenme juegos para jugar en el próximo video o directo del canal, chicos. Recomiéndenme juegos, déjenme siempre en los comentarios. Recordar que vamos a hacer un concurso, ¿ok? Concurso de dibujos, se viene de nuevo un concurso de dibujos, concurso de memes y concurso de la peor, la skin más pobre de Roblox. Los que son pobres en Roblox aprovechen que es un momento de brillar. La skin más pobre de Roblox para ayudar a la gente que no tiene Robux en Roblox. ¿Ok? Para eso está hecho el concurso. Ah, espérense, espérense, que tengo... ¡Ay, se me olvidó! Perdí. Se me olvidó que tenía que regresar con esta pintura al principio del juego. Tenemos que regresar al principio, güey. Tengo la última pintura, así que ya con esto pasamos el juego y cantamos chichi, ¿ok? Ahora, yo no sé dónde están todos mis compañeros, ¿ok? Miren, me están siguiendo dos y tienen todavía el color rojo. La mayoría perdió, ¿ok? Ok, vamos a bajar por aquí. Ebay me dice. Ebay y Brookhaven me dicen. Ok, zona segura. Let's go, lo tenemos, zona segura. Ahora, con esto vamos a abrir acá. En teoría, abrimos acá. ¡Ese! ¿Cómo es posible que llegue yo sola? ¿Qué pasa, güey? ¿Dónde están los demás? Aquí hay una, creo, ¿no? ¿Solo llegué yo? ¡Solo llegué yo! ¡No! ¡No, amigo! Juega Panic. ¿Ese de qué va? ¿Es de terror? Pero chicos, solo he llegado yo, creo. La mayoría se ha quedado acá en este punto. ¡Dios mío! ¿Cómo es posible este suceso? Vale, deséenme suerte. Voy a hacer un juego random. Ojo, ahorita pierdo también acá. Son tres puertas. El chat elige qué puerta me voy. Puerta 1, puerta 2, puerta 3 y puerta 4. A votar en el chat. ¿A qué puerta nos vamos? Esta es la 1. 1, 2, 3, 4. ¿A qué puerta me voy? Let's go. La que diga el chat. ¿La 3? La 3 dice todo el mundo. La 2, la 3, la 4. La 3 dice la mayoría. Vamos a la 3. Let's go. Chicos, espero que no me hayan puesto un juego difícil, ¿ah? Nunca he jugado la 3. Espero que no sea difícil, güey. Bien, estamos aquí en temporizador. Let's go, let's go, let's go, let's go. Adiós, mundo cruel. Adiós, mundo cruel. ¡No! Tengo que correr. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Me siguen, me siguen, me siguen! ¡Uy! Nunca había jugado esto, güey. ¡Corre rápido! ¡Rápido, corre, corre, corre! Esto es como apeirofobia. A ver, salto por aquí. Bien, perfecto. Es súper largo el mapa. Bien, lo tengo. Lo tengo, ¿no? Es por acá, ¿no? No, todavía sigue. Todavía me sigue, todavía me sigue. Hay que seguir de largo, hay que seguir de largo. ¡No! ¡Es súper gigante! ¿Vieron eso? ¡Es súper gigante! Es alto. Rápido, rápido, rápido. ¡No! Rápido, rápido, rápido. A ver, salto por acá. Me regreso por aquí. Esa es la curva, la curva, la curva, la curva. Bien. Se acaba el... Es hasta que se acabe el tiempo, ¿verdad? Es hasta que se acabe el tiempo. Tengo que seguir corriendo, lejos. Bien, ahí está la otra puerta. Dios mío, pero este es súper largo. ¿Cómo es posible este suceso? Oye, Pau, ya te olvidaste de Doors. ¿Cómo que sí? Si acabamos de jugar Doors. Hay gente que recién se mete al directo y dice, ¿qué pasó? Acabamos de jugar Doors, güey. Me acabo de traicionar Naruto y por eso me salí. Rápido, ahora sí. Vamos por aquí abajo. Uy, esto está súper tryhard. Hay muchos niveles. Me sigue demasiado rato. Bien, ahora se supone que tengo que seguir. Tenemos que escapar de acá. Vale, rápido, avanzo, avanzo, avanzo. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Me sigue siguiendo, ¿no? No lo veo, ¿ah? ¿Eh? No lo veo. Pero no me lo voy a jugar.
adelante, ¿no? ¡No! ¿Todavía sigue esto? ¿Todavía hay que seguir corriendo? ¿En serio? Pero ya no me sigue. ¡Pero se me acaba el tiempo! ¡Se me acaba el tiempo! ¡No! ¡No! Lo logré, ¿no? No es por tiempo, ¿verdad? Lo logré. ¡Sí! Pensé que era por tiempo. Pensé que era por tiempo, chicos. ¡Let's go! ¡Sí! Pensé que era por tiempo. Me había asustado por un momento. ¡Sí! ¡Let's go! Bueno, estuvo bastante bueno este, chicos. Me gustó, me gustó. Lo único que no me gustó fue que la mayoría no llegó, güey. La mayoría no llegó. ¿Qué pasó ahí? Bueno, vamos a salirnos de acá. Llegué yo sola a la final. Pensé que íbamos a llegar varios. ¿Eso no así? ¡Eva! No te había leído, ¿no? Ay, es que está con delay las cosas, ¿no? Los miembros. Bueno, chicos, vamos ahora a lo que sería los 700 players para que entren todos y manden todos un saludo a su familia porque es hora de adiós, adiós, amigo, adiós. Vamos a entrar al juego de los 700 jugadores y así entran todos al servidor. O sea, aquí. Vamos a ir a un servidor vacío, que no creo que sea necesario ir a un servidor vacío, no creo que lo llenemos, pero bueno. A ver, chicos, todos seguirme, es un momento de salir en el directo, ¿de acuerdo? Vamos a unirnos acá. ¡Vengan, únanse todos! ¡Ah, no, me metí en 3008! Espérense, que esto no era. ¡Este no era el juego! Me metí en 3008. Este juego no era, loco. Era este. Era este juego. ¡Saluditos, Plotky! ¿Cómo estás? Te acabo de saludar, ¿eh? Que dijiste que no te saludaba. Ahora sí, vamos al servidor. ¡Unaos todos! ¡Unaos aquí! ¡Unirse! ¡Unirse! ¡Vamos a llenar el servidor! ¡Todos a bailar! ¡Uy! Se me volvió a desconfigurar todo esto. ¡Los espero en la colina! ¡Los espero en la colina! ¡Los espero en la colina! ¡Los espero acá! ¡Los espero en esta colinita, chicos! ¿Te imaginas que no llegue nadie? ¡Ah! ¡Ya están llegando! Digo, ¿te imaginas que no viene nadie? ¡Estoy aquí por el verano! ¡Sí! ¡Chicos! Escriban en el chat, escriban en el chat aquí. Escribir acá. Escriban acá, saluden, manden saludos a sus padres para que vean que salieron en el directo. Va a salir su nombre. Escriban en el chat, chicos, reventar el juego. Sí, guapuras. Voy a aprovechar a saludar rápido a los que también están aquí en el directo. Escriban rápido hola para saludarlos, chicos, para antes de irnos. Hola Sofi, Patricia, Lujo, un saludito para ti, Luján, Cielo, Becky, Javier, Mariela, Héctor, Naruto. Paola, perdón, soy Naruto. Úscar, un saludito, Alexis, Ani, Javier, Ismael, Lucas, Laura, un saludito a todos, guapura, muchas gracias, Verónica, Lila. Muchas gracias a todos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarme. Se siguen sumando más personitas, vengan todos, únanse. Muchas gracias por estar ahí, los quiero mucho. Cuídense mucho, que pasen una linda semanita y nos vemos próximamente en un próximo directo o en un próximo videito. Un besito, se me cuidan un montón, chicos. Se me cuidan un montón. Me despido yo, chau chau. Chau chau.